un poquito más sordo, hijo puta. Fargancito. Son Fargan y Brestorce. Fargan y Brestorce. Uno es un gordo, el otro come donuts. De España son, con genes injertados. Son Fargan y Braxtor, tor, 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 tor. Antes del anochecer, su parkour grabará. Y cuando en directo estén, a estratos lo apoyarán. Son Fargan y Braxtor, Fargan y Braxtor. Su subnormalidad es fácil de explicar. Para probar tu valor, a Nosferatu invocarán. Son Fargan y Braxtor, tor, 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 tor. Bueno, chicos, bienvenidos a otro directito más. Voy a cerrar la puerta por detrás, que me da bastante miedo. Y bienvenidos a otro directito más. Vamos a ver si está Braxtor por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, Braxtor, Braxtor, ¿dónde estás, compañero? Aquí está. ¡Ey, Braxtor! Uy, Braxtor está silenciado ya. Algo está haciendo, ¿eh? Algo está haciendo Braxtor, algo está haciendo. Casi 100% seguro. A ver, vamos a poner esto. Vamos a poner esto. ¿Qué pasa, y aquí tú? Estamos. ¿Qué pasa, Braxtor? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tú? ¡Ey, qué tal, Braxtor, tío! Mira, te están poniendo las ballenas en tu honor, porque como eres un ballenato. Sí, lo único que tengo de ballenato es en los huevos, ¿sabes? A ver, chavales, las ballenas simbolizan el espíritu de Braxtor, así que por favor, no os paséis, ¿vale? Pero no pasa nada, Braxtor, tío. Te lo dicen con cariño, seguro, todo el mundo, ¿eh? Eres tonto, hijo, eres tonto. A ver, Braxtor. Uy, mira, otro Braxtor salvaje apareció. ¿Quién lo ha invocado al Braxtor ese? Tu madre ha invocado. No, lo ha invocado alguien, pero ¿dónde lo pone? ¿Quién ha invocado a la ballena esa? Sale, no sé, ¿quién ha invocado ballenas de Braxtor? Creo que se llaman. Sí, 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 sí. No sé, ¿quién ha invocado a Braxtor? Pone, creo. Sí, 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 sí. Ah, mira, el King Hetology usa GIF. Mira, las ballenas, a ver, ¿quién ha invocado a las ballenas? Javier, Javier y Wailing Cannon y Vizcan han invocado a Braxtor, dice, en el GIF. Tu madre sí que ha invocado. O ya. Será normal. Tío, este. A ver, chicos, no os paséis invocando a Braxtor, ¿vale? Que tiene cosas que hacer. Chuyu lo han invocado ahora. Chuyu. Chuyu. Un nombre muy extraño. Te han invocado. Hobbling. Tomás está. Bueno, te están invocando un montón de gente, ¿eh, Braxtor? Sí, sí, ya veo. No paras de salir en el directo, de verdad. Cómo te encanta revolotear como buena ballena. ¿Pero has visto el cuerno que tiene? Sí, lo he visto. Son las que le pongo a tu madre. ¿Qué pasa con el cuerno, Braxtor? Joder, ya te lo acabo de decir, ya no tiene gracia. Venga. Una manada salvaje de Braxtor ha aparecido. Te invitado, tú ya. Pesado. Vale. Chicos, por favor, un respeto a Braxtor, ¿vale? Qué pesado. ¡Hola, hola! ¡Mira, mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco Braxtor ahí invocado! ¡Seis! Bueno, bueno, la gente, ¿cómo invoca? Son brujos, Braxtor, porque te pueden invocar. Y mira, unos donuts. Crisito 23 te ha puesto unos donuts para. Vaya para rata, tú. Crisito. Y Wendy lo ha donado y pone: te amo, Fargan. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias. Por cierto, este estará escuchando el directo, digo yo, ¿no? A ver. Es que oigo un silencio sepulcral, ¿eh? Silencio. ¿Se sí. escucha? Sí, sí, se nos escucha. Vale, perfecto, genial, muy bien. Pero el juego, prefiero el juego, ¿eh? Ah, el juego, pues haz algo subnormal. Bueno, es que estoy en la nube, como no quieras que yo que sé, que baile un tango. No, es que se te ha quedado pillado la imagen. ¿Se me ha quedado pillada? Sí. Ah, vale, ya decía yo que me cago en la vida, tío. Vale. Pues voy a empezar a jugar. Sí, del tirón. Ahí, agáchate, arrodíllate ante mí. Creo que las ballenas, tío. Me joden los. Arrodíllate, tío. Puta. Carlos CSGO 123 te pone otros donuts también, Braxtor, para ti, tío.
Escucha, ¿por qué no le pones a los suscriptores la canción nueva de Fargan y Brasterio? Se la puse, ¿eh? En el directo de ayer. ¿Sí? Claro. No. Te lo juro que se la puse ayer, la nueva versión. ¿Al empezar? Sí, 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 sí. Le puse la nueva versión al empezar ayer. Joder, tío. Así soy yo, Braster, tío. Y no estás sin mí, tío. Qué poca gracia tienes. Tienes menos fuste que un bocadillo de pipas, tío. Cállate, Braster, tío, porque me da dolor de cabeza y te vomito encima. Menos huevos, tío. Cualquier día te vomito encima y te echo la bilis. Mira, otro te ha invocado. ¿Quién ha sido? A ver. Toma, otro donus de Eduardo. Eduardo, mira, te manda. Mira qué buena pinta el donus de Eduardo, ¿eh? Cómo gira ahí. La verdad que sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Ese donus. ¿Te lo comerías? Sí. ¿Por qué no? Ese sí. A ti te ponen una polla y tú te la comerías también. No, me da mucho asco, me da mucho asco, Braster. Sí, sí. No sé cómo tu madre que no la suelta. Me decías lo mismo ayer, tú. Bueno, lee, ándale. A ver, vamos a hacer un Braster como si estuviéramos grabando un vídeo. ¡Ey, Braster! ¡Ey, tonto! A ver, hola Dani y Braster y Fargan. Bueno, cuidado, esta es para Dani Rep también, tienes un poco de todo. Es delicioso. Se me cae un boli, se me está cayendo un boli, está rodando ahí. Mira, dos ratas pegándose, ese somos tú y yo, Braster, mira. Se te ha quedado pillado otra vez, la cámara. No, porque ahora lo estoy escuchando. Ah, vale, vale. O sea, no trolees, porque... A ver, hola Dani, Braster y Fargan. Espero que les guste este parkour modeado. Tiene partes parkour y partes troll. Mi canal es Elmer Eneas. Bueno, sí, Elmer, ya te conocemos, hijo. Elmer Eneas, mi Twitter Elmer Eneas. Y mi Instagram Elmer Eneas. Y el Tinder Elmer Eneas también. ¿Vale? Elmer Eneas, también conocido como Elmer Eneas. El melenas, ¿cómo? El melenas y las ballenitas en el chat, ahí a tope. No paran, Braster, ¿cómo la le gusta? Ballenita en el chat. Jesús Malave la ha invocado ahora. Está invocando, Braster, tío. Ah, bueno, decir, estamos con las carreras de Elmer. 5 super mega carreras, super mega difíciles que nos ha hecho para tocarnos los huevos. ¿Vale? Aviso. Lo tengo. ¿El qué tienes? El punto. ¿Cómo vas a tener el punto? Si te has dejado medio parkour. Te has dejado medio parkour. ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Ah, mira lo que es! No, no lo mires, Fargan. Eso, tío. Slow son... dive, el gatito ahí bailando, mira, qué majo. Son... las cámaras acorazadas. ¡Me cago en tu vida! ¡Pero si te he dado yo! ¡Si te he dado yo! ¿Ah? ¡Si te he dado yo antes! A ver, estate quieto. Nada, nada. Dime que te he tirado, dime que te he tirado, te he tirado, te he tirado. Te he tirado, ratón. Qué ratona, tú. Quieto, quieto, quieto. Que te... Venga. Te he dicho que te estés quieto y no has parado. Es que tienes la altura, tío, como en el Fortnite. ¡Hola, qué hijo puta! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver. Qué ratón, tú. Estás andando, parece. ¿Esto qué es? Esto es trampa todo, tío. ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto aquí? ¿Ah? No, no, si ya se ha caído, lo que me ha puesto se ha caído, tú. Ah, vale, vale, que era una trampita, ¿no? Sí, sí. La típica trampita del Melenea, ¿no? Del Melena, sí. Digo. Del Mermelenas. El rey de las nenas. No, tío, esto Braster lo odio, tío. No, tío, no. Esto. ¡No! ¡Joputa! No te tira, no te tira, no te quejes. Que estás aquí. Venga, vamos. Se queja por todo, ¿verdad? Rata. Quieto, no me mates. No, ni se te ocurra matarme. Vale, venga. Mira, he pasado. ¿Pero qué hace? ¿Quieres coger tu moto? Quieto. Pues coge tu moto, estate quieto, no me tires. Es que no para, no para. Mírale, mírale. Rata. Me va a tirar a mí. Me va a tirar. Déjame la moto. Ahora no se puede coger ninguna moto. ¡Quieta! ¡Esa no la cojas! Me voy, me das asco. ¡Mierda! No, no, es que tienes que cogerlo, eso, está bien. ¡No puedo coger esta moto! ¿Qué la has hecho? La has poseído, tío. ¡Joder! No me lo creo, no me lo creo, Fargan. No me lo creo, tío. Vamos, vamos, tranquilo. Esto, la vida es una mierda. ¡Que no me des! ¡Vamos a ver, estate quieto! Es que ya no puedo volver atrás. Mira. Ya no puedo. Ah, mira, sí, ahora que ya te está echando humo la moto, que te está echando humo. Me está echando humo, loco. Venga. Vale, ya está, pero quieto, totalmente quieto. Me cago en la leche, tío. No te piso, no te piso. Vale, dame un segundo. ¿Cómo que no me pisas? Me has pisado 8 veces. ¿Cómo que no me pisas? Vamos a ver. ¿Cómo que no me pisas, tío?
¡No! ¿Pero qué hace? ¡Se ha salido, loco! ¡Se ha salido el gilipollas! Vale, te voy a esperar, Braster, tranquilo. ¿Vale? Tranquilo. Qué ratón tú. Estoy aquí contigo, tío. Estoy aquí contigo, no te preocupes, ¿vale? Estamos juntos, tío. Juntos como buenos compañeros. Juntos como buenos compañeros, yo voy a esperarte lo que haga falta. ¡Hala! ¡Qué salto, ¿no? Sí, bueno, ya está. No esperes más. Ahí lo tiene, venga. Salta. ¡Ah! Para abajo. Venga, ¿y otro. ¿Y si hago mi truco? Claro, haz tu truco, tío. Bueno, mira. Haz tu truco. Mi truco es, Ese es tu truco, perfecto. Exacto. Genial. Perfecto. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Un 10 en ejecución, sin lugar a dudas. Cógete la que está rota, exacto, la que no tiene cristal. ¡Qué buena! ¡Hijo puta! ¿Pero dónde va? ¿Dónde has va, loco? Te has torcido con la otra moto, tío. Te ha llevado por el mal camino, Braster. Pero si yo no veía ni. Me cago en la leche. Mira, no, Knajeig. Un OGH Tology, pues te está poniendo un surtido de donuts ahí para que te den fuerzas. Sí, cambiaron el nombre. Mira tú. Y una rata para que te dé fuerzas, haciendo flexiones. Una rata haciendo flexiones. Te doy una flexión, tú vas a ver unos brazos la rata esa que va a coger el queso entero en vez de un trocito, Braster. ¡Vamos, lo tienes! Muy buena, ¿eh? ¡Ahí! Bien. ¡No! ¿Qué te he visto, ¡no! ratón? ¿Qué te he visto? ¿Quién lo he hecho sin querer? Coge la moto que si no me vas a estorbar a mí, venga. No, salta ahora. No, que la tuya te... Bueno. Claro, a ti te beneficia. Me ha beneficiado un montón. Me ha beneficiado la moto ahí. Vamos, escucha, he visto cosas beneficiosas para la salud. Escucha, me acaba de meter la bugueada. La bugueada del 15, no, del 16. Bueno, tampoco ha subido mucho, la bugueada. Quería que ibas a decir del 50, ¿sabes? Ha pasado del 15. Del 15 al 16, ¿sabes? Bueno, que está bugueado un poquito más. Bueno. Adiós, Fargan. No, estaba viendo el soporte de estas plataformas porque me gusta mucho. Me gusta mucho. No estaba muy bien, ¿eh? No estaba muy bien. No, ese soporte. No hay quien te soporte, la verdad. Sí. No hay quien te soporte a tu puto móvil, sí que no hay quien te soporte. Mi móvil es que no para de sonar, de verdad. Megan Fox, por favor. ¿Quieres silenciarlo? Pesado, que eres un pesado. Que es Megan, tío, que luego ve los directos y dice: ah, ¿me silencias? Pues te reviento. Vale, lo tengo. Lo has pasado, ¿eh? Sí, lo he pasado. Y esto va a ser troll, seguro. ¡Pero segurísimo! Esta moto de aquí. Ah, pues. Pues es más fácil de lo que pensaba. Esta moto de aquí poseída por Satanás. Oh, he cogido tu moto, ya está, bug máximo. Tío, ¿cómo ha subido esto despacio? A ver, voy a coger la moto. Qué bugueada me he pegado. Creo que voy a ir para abajo otra vez, Braster. Ya me loco, pero verás, es que lo estoy viendo. Vamos a bajar otra vez, que... Tengo miedo, Braster. Estoy bailando con tu moto. Aquí tengo un bailoteo con tu moto. Baila con ella. Baila, morena. Por favor, no te caigas. Vale. Lo tengo, Braster, lo tengo. ¡Megan! Mira, me está observando. Mírala. Me está observando, ¿tú? Sabía yo que estaba mirando el directo, tío. Lo sabía. Se está comiendo unas pipas, tío, porque le encanta comer pipas mientras ve mi directo. Mira, ¿hay que saltar mucho? Todo lo que puedas. ¡Toma! ¡La hostia! ¡La colleja! ¡Colleja de molino incorporada! ¡Gratis, tú! ¡Colleja de molino! Y ahora te comes mi pepino. La collejita que me he llevado del molino, tú, ha sido rica. Rica y con fundamento. No correte. Casi, ¿eh? Casi. Salto con colleja de molino incorporada. Toma, incorporada. Me das entre asco y vómito, Braster, también te lo digo. Incorporada. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me reinicia el juego? Me ha estropeado el molino la moto. A ver, escucha. Móntate tú en esta. A ver si tienes huevos. ¿En cuál? En cualquiera de esas. Braster, por favor. Trata. ¡Dios! Bueno, me la ha quitado de las manos.
Estoy que me la quitan de las manos tú las motos, Blaster, el molinito. Joder, Fargan, es que menudo rebote. Espérate, vamos a hacer limpieza de moto aquí, tío. Aquí no me da. Aquí no me da, no me da. Espérate, que no me da. ¡Quita! ¡Dios! Has salido escopetado, tú. Has salido como una bala. Me he visto muerto. Hombre, bala. Tío. Espérate. Ya, quieto. No me expulsen, no ya me está, expulsen. Ya está. No te has expulsado. Venga. Quieto aquí. Vale. Aquí. Sí. Rápido, hay coche. Hay coche, rápido. Hazlo rápido. Hay coche. Es que me va a dar. No. ¿Qué? ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Qué cojones! ¿Qué ha sido eso? Yo qué sé. ¡Ah, que los coches explotan, tú! ¡Dios! ¡Volaré! Bueno, estoy. Me voy volando, Blaster. echando humo, veo, tú. Veo el trozo de molino en. Me van a contratar en la catedral, tú, para echar el botafumeiro, tú. ¡Hala! Bueno, güey. Pero bueno. Esto es muy chungo, tío. Esto es muy chungo. Hay que ver el lugar exacto por el que pasa, tío. Por aquí también. Por ahí pasaba. Pero escucha, que hasta que no explotemos todos los coches. ¡Dios! ¡Qué paliza nos está dando, tú! ¡Madre mía, tú! Mado dos, porque con una no me he ido contento, tú. ¡Joder! ¡Me ha dado una un milímetro! ¡Qué chungo, eh! Venga, para adelante, Lo tengo, vale, lo tengo. Pero espérate, vale. Que voy a hacer una cosa. Quita, voy a hacer una cosa primero. Y es reventar todos los coches, ¿sabes? Que no puede reventarlo a no ser que sea con. Con el. Con una. ¡Sí, qué tonto! ¡Sí, que es tonto! ¡No tiene remedio! ¡No tiene remedio! O sea. ¡Que me lo han parado! ¡Me han parado el molino en la cara el misil! ¡Blaster! ¡Molino de Gea le llamaban! Bueno, mi moto no va. Me ha parado el molino el misil y me ha estampado en la cara. Mi moto no va, tío. Prueba mi moto. Coge esta, que va de lujo, mira. Toma, que coge esta. Que no está echando humo esta, Blaster, qué broma, tío. Hostia, loco. Que no está echando humo esta, tío. Menudo paladón, mejor que Casillas es este molino. Sí, ya veo, tío. Su puta madre. Mira, voy con esta moto, pero vamos, que esta moto está para tirar a la basura, Blaster. Espera, voy a explotar lo esto, espera. ¡Dios! ¡Este es el principio del parkour! ¡Qué rebote! Me he ido al principio, tú. ¡Qué pedazo de rebote! Me he ido al principio del parkour, casi empiezo de cero, Blaster. Pero tío, de verdad, me están poniendo muy nervioso. Ay, Dios mío. Me están poniendo muy nervioso los molinos, tío. Me cago en la vida, tío, Blaster, de verdad, 1, 2, 3 Me voy de aquí corriendo. No se puede hacer andando, yo te lo digo. Blaster, tío, que no puedo con este molino, tío. Que es una guerra entre él y yo, tío. Vale, lo tengo. ¡Ostras! ¿Qué dice? Venga, vale. Una mierda, tío. Elmer, ¡Se te ha ido! ¡Se te ha ido la puta flapa! He perdido mi moto. 1, 2, 3 He perdido mi moto, Fargan. No puedo hacer ya el parkour. ¿Cómo? Que se le ha ido la flapa. ¿Pero han explotado los coches o no? Se le ha ido. ¿Han explotado los coches? ¿Los otros coches no han explotado? No explotan. Verás, no explotan, vale. Atento, Sí que he llamado al molino. Sí que no puedo pasar por los molinos. No puedo pasar por los molinos, tío. Le he pillado el tranquillo a este, ¡Y esta coño! Sí que es tonto y no me deja pasar. He pasado. ¿Y ahora qué? ¿Me estaría diciendo que hay que entrar por ese agujero? Blaster. ¿Hay que entrar por ese agujero? Por tres agujeros. Elmer,
El Merfi. Sí, sí. A ti se te ha ido esto, ¿eh? ¿Y a qué velocidad? Se le ha ido de las manos, tío. ¿Y a qué velocidad? ¿Cómo averiguamos la velocidad y todo? Flojita, tampoco mucha. He pasado el primero. Vale, pues el segundo mate lo mismo. Pero más veloz. El segundo es más veloz. Vale, más veloz. Yo lo tengo, ¿eh? 1, 2, 3. Lo tengo, Fargan. Vale, le he pillado el tranquillo al primer este, ¿eh? Me falta pillárselo a este. Pero este no me da a mí. Voy a bajar mejor de la moto, tú. Voy a bajar de la moto. Me la ha dejado atravesada la moto, Braster, está la moto atravesada. Esta moto está para el arrastre. Voy a hacer un intento, Braster, pero... Está echando humo. Si no tira. No tira la moto, no tira. No acelera, tío. Solo vas a atarla, tú. 1, 2, 3. No te puedo ver, Fargan, desde aquí, tío. Ya. ¡Oh, mira lo que hay ahora, tío! ¡Ostras! Vale, ¡ah! No voy a hacer nada. Me cago en la vida. No voy a hacer nada. Ven aquí cuando puedas, por favor. Sí, cuando llegue. 1, 2, 3. ¡Que no cuente 1, 2, 3! Sí, cada vez que cuente 1, 2, 3 me lo paso. Funciona. Sí, sí, me lo paso. ¡Nunca! ¡No! ¡Braster, cabrón! ¡Nunca ha funcionado! ¡Me la ha puesto en llamas, inútil! Ahora me explota, me va a explotar, como me explote, verás tú. Te vas a llevar un... 1, 2, 3. ¿Un qué? 1, 2, 3. ¡Toma! Uy, Braster. Si no te lo habías pasado. Estaba ya a punto ya. Esta era la buena, tío. Y esta moto que la pasa. 1, 2, 3. Cago en la... Pero si te estoy viendo en el directo reírte. Sí, es que no puedo. No puedo con esto, te lo prometo, no puedo. 1, 2, 3. Las tres mellizas. 1, 2, 3. Me vuelvo la... La próxima vez que me meta esa leche, me cojo el punto, te lo juro. 1, 2, 3. Las tres mellizas. Me ha dado, pero bueno, me ha dejado aquí. 1, 2, 3. Verás qué risas. Estoy hasta los cojones. Elmer, me voy a cagar en tus molinos. Me voy a bajar. Bueno, la moto, ¿cómo está? Me ha reiniciado, si es que es normal. Si es que no puedo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga. 1, 2, 3. 3, hostia, te va a ir. Voy a coger otra moto. 1, 2, 3. Toma, vale, castañazo. Toma, por si tenías poco. Braster, necesito ayuda. 1, 2, 3. Yo no puedo volver, tronco. ¡Qué asco! ¡Qué asco de molino, eh! Es que me estoy poniendo muy nervioso. 1, 2, 3. Necesito ayuda, me dice. Ay, molino 20, Fargan 0. ¡Coge el punto! ¡Vuela, cojones! Mira, casi lo cojo, Braster. 1, 2, 3. No puedo con este molino, te lo juro. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Lo había cogido el truco antes, pero ya no, tío. 1, 2, 3. Tú, la virgen. 1, 2, 3. ¡Qué asco! Voy a volver, que me ha dado otra oportunidad. Ay, Dios mío. 1, 2, 3. Ya. ¡Joder! Vale, para, por favor. Ya está echando humo, ya no va esta moto. Ahora sí que no. Me
Necesito ayuda. Me tienes esperando con... No puedo, te prometo, no puedo con este molino, es superior a mí. Un, dos, tres, un, dos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Necesito apoyo, tío. Si es que yo no puedo volver, Fargan. Un, dos, tres. Puedo volar, voy a intentar volar hacia ti. No puedo, no Ay, puedo. Dios mío. No sé cuándo pasarlo. No sé cuándo pasarlo. No sé cuándo pasarlo, por favor. Necesito ayuda, necesito ayuda. Un, dos, tres. ¡Un, dos, tres! Tío, me voy a pasar a voleo, tío. Manda los dos. Manda los dos. Manda los dos, tío. Un, dos. Ay, Dios mío, tú. Braster, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Me está tocando. Es que voy a reventar el mando, Braster. Es que voy a reventar el mando como hizo el Stratus. De verdad. De verdad, Braster. Es que me está poniendo muy nervioso. Un, dos, tres. Me cago en su vida, me cago en su vida. Es que no me deja pasar. ¡Que no me deja pasar! Lo he pasado. Lo he pasado, se me queda este, tío. Tengo que pasarlo, Braster, fuera de coña. Esto ya me cago en todo. A ver, espera, 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 que quiero verte, quiero ver. Necesito verte, tío. Necesito verte. Pasarlo, cuando no esté, quizá. A ver. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! De verdad, tío, de verdad. Vale, creo que es cuando no pase. Cuando no pase, vale. Un, dos, tres. Pensaba que estaba ya por los agujeros, tú. Lo he pillado el tranquilo de este, lo he pillado el tranquilo de este. Tío, que no es tan difícil, Fargan, hombre. Es que no puedo pasarlo, tío. Vamos, hombre. Que no me dejan pasar. Es que no me dejan pasar los molinos. No me dejan. Un, dos, tres. Necesito ayuda, Braster, o sea, necesito apoyo. Necesito apoyo, tío. ¡Oh! Sube con un avión, sí, con dos aviones voy a subir. ¿Dónde están los aviones? ¡No hay! No hay aviones. Puedo ir a ver si hay aviones, ¿quieres que vaya? Lo he pasado, Braster, lo he pasado, tío, lo he pasado. Tengo que pasar este, tío, pero es que no puedo, tío, no puedo. No sé en qué momento, no sé en qué momento es, tío. ¡Es que no! ¡Es que me da siempre! ¡Es que da igual! ¡Da igual siempre. Cuando lo haga! ¡Da igual cuando lo haga! ¡Me da siempre, tío! Rebota, rebota. Bueno, me ha colocado y todo. Yo qué sé, voy a ir a voleo, tío. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo he pasado, tío, pero ahora tengo que pasarme los agujeros, tío. No, es que no, es que a Elmer, aquí se te ha ido la pinza, tío. Se te ha ido la pinza. Se te ha ido la pinzada. Has hecho una pinzada aquí, se te ha pinzado el cerebro. He pasado el primero, tío. Voy a ir con más fuerza para este. Pero el primer molino. ¡Qué asco! ¿Pero por qué? ¿Por qué, tío? Está en los agujeros. Está en el segundo agujero, tío. Está en el segundo agujero. Me parto la polla, tío. Segundo agujero. Está en el segundo puto agujero, tío. Voy a buscarte un caza, ¿vale? Uno, sí, por favor. Búscame ocho. Ocho. Estoy en ello, estoy en ello. Manco. Manco dice, pero si te la has pasado de suerte. Si te la has pasado de suerte. Pero si me lo he pasado dos veces, ¿qué me estás diciendo? Eres un suerte, porque eres un suerte. ¿Tú has visto que me está dando el molino? ¿Por qué eres manco? No, porque me tienen rabia. Sí, 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 sí. Este es el momento en el que luego Braster se hace un NF, atentos, Te podía haber hecho yo NF ahora mismo, pero como te estoy esperando, desgracia humana, no hay caza, Fargan, lo siento. Qué bien. Qué hostia me he pegado, menos mal que tengo la moto, menos mal. Hay que hacer caballito, ¿ver? Sí, sí, claro, claro que hay que hacer caballito. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo llegas o cuándo? Yo lo he hecho desde la mitad del este. Desde la mitad, más o menos. ¡Me he pasado! ¡Ahora me he pasado de altura! ¿Cómo que te has pasado? Me he ido más alto del agujero, me he ido más alto del agujero. A ver, espera a ver qué me dicen, que me están dando consejos por las donaciones. A ver qué me dicen. Te entrenas para ser tan malo, dice uno. Va para que te puedas pasar los molinos. Desde que he entrado en el directo, qué risa.
Si aún no habéis probado mi carrera especial 3 millones, Fargan, tengo otro park. La hemos probado ya, Luis. La hemos probado y la hemos jugado, ¿eh? La hemos probado y la hemos jugado, ¿eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, 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 no. Ay. Es que no puedo, es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No puedo, no puedo. Sí puedes, mira, ya verás. ¿Quieres ver cómo puede? Sí, por favor. Ya, definitivamente. Voy a ponerte nervioso. No, 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 no me va nervioso. No me va nervioso. Ya lo que me faltaba. Vale, paso al primero, aunque me he caído. He pasado el primero, aunque me he caído. Y este es el que ahora me paso de velocidad. Desde la mitad, y empina. ¡Sí! ¡Lo tengo! Menos mal. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el punto? Menos mal. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Salta con fuerza. A ver, tampoco te pases, ¿vale? No, no, no hagas caballito ni nada. Simplemente ve con fuerza y ya está. Vale, menos mal, hijo. ¡Dios! Madre mía, madre mía. Madre mía, quiero cohetes en el chat, por favor. Quiero. Ballenas en el chat. Quiero ballenas, quiero de todo, por favor. O sea, ha llegado un momento, Braster, en la vida en el que he estado a punto de cagarme en todo lo que se menea, ¿eh? He estado a punto de cagarme en todo lo que se menea. ¿Podemos ya? Sí, por favor. Ah, ahora todo esto será trampa, ¿no? ¿Qué tal, Fargan? ¿Todo bien? Todo bien. Venga, pues tú primero. No, no. Tú primero. Claro, que tú ya te lo sabes, ¿no? No, no, no me lo sé. Este no es. No, ¿verdad? Venga. Es que es... Mira cómo se lo sabe la rata. Mira cómo se lo sabe. ¡Hola! No, 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 te prometo. ¡Ah! ¿Ves cómo no me lo sé, gilipollas? Se ha caído el. Bueno, el autobús que va y loco. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Pero qué está pasando? ¡Estoy vivo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Que había! ¡Había un freno! ¡Había un freno, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡De mi vida! ¿Será este, no? Llámame loco. Hombre, claro que será ese. Me cago en la leche, tú. Escucha, ha habido una bugueada ahí. Se han empezado a llevar unos autobuses a otro. ¿Dónde vas? Están corriendo. ¿Eh? Se han empezado a llevar unos autobuses a otros, tú. Sí, 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 lo he visto, ahí. Tío. Venga, vamos. Ha sido buenísimo. ¿Vamos ya? Sí. A ver si no es por aquí, tú, es por el ala. Verá. Es que no sabes que las alas son transparentes. No, no, pero que pensaba que había un reborde, tío. Un reborde. Pero el único reborde eres tú, tío, que eres un borde. Tú me decís que es un poco verde conmigo. La tuya conmigo. Bueno, la tuya conmigo no, es súper cariñosa. Sí, sí. Me da masajes en el pene. Vamos. ¡Qué gilipollas! ¡Si es que tonto! ¡Si es que tonto! ¡Inútil! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces parado esperándote? ¿Qué haces parado en mitad de los aviones? En mitad de la carretera se me para. Me está dando un asco, chicos, este adefesio. Calla, anda. Me está dando un asco la adefesio. Me llama adefesio. Tírate mejor, porque si no te vas a llevar. Sí, sí. No, no, si tú no me vas a matar. Pero, quién sabe, yo a lo mejor a ti. No sé, ¿cómo me mates? Pues menos mal. ¡Ah! Menos mal que te has ¡tonto! Caído. ¡Tonto! ¡Tonto! Por ahí no, No, es por ahí. ¡Hostia! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Farga! ¡Corre, Fargan, corre! Voy a correr. ¡Corre, Fargan! ¡Corre!
¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! Lo tienes de puta chiripa, tú. Sí, sí. ¿Sabes por qué lo tienes, no? ¿Por qué? Porque te he sido compasivo. Ah, vale, que no quieres que te mate, ¿no? Dices. Te refieres a que. Hombre, aparte a que no te mate, quiero... ¿no? Bueno, pues esta carrera, joder, solo hemos tardado 28 minutos, dentro de lo malo, que no ha sido tan complicada, A ver, es que es cortita, pero intensa. Bueno, espérate, hemos hablado antes de tiempo, espérate. Espérate, no cantemos victoria. Que todavía no hemos terminado. Ay, mi muerto. Suena agua. Suena agua dentro de los submarinos, tú. ¿Qué dices? Te lo juro. Escucha dentro. Es todo recto, ¿no? Si es todo recto, ¿no? Es todo recto hasta los ovnis. Luego no. Pero ¿cómo estás detrás de mí? Porque me he pegado una hostia en el ovni, Braster, que me han metido una sonda anal, tú. Una sonda anal me la he llevado yo. Venga, vamos, anda, rata. Uy, 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 uy. Ojo, ojo, ojo que se lía, Ojo que se lía, Fargan. ¿Cómo? Que se lía. Lleva cuidado ahí, tú. Lleva cuidadete. ¡Ay! ¡Ostras! Tu parte favorita. ¿Qué hay? Molino no, No. No, ¿qué es esto, tío? Mira esto, tío. Pero qué cojones. Hay que tomarlo de una manera. ¡Uy! Hay que ir lento, pero contento, Uy. El pájaro, uy. El pájaro vuelve. El pajarraco vuelve. ¡Hostias! Vale, estoy en estos, ¿Cómo te has pasado estos? Pues que sí, el puto amo. Vale, escucha, Fargan. Dime. Escucha, el truco de pasarte el grande. ¿Sí? Está. Escucha, para. Dime. Escúchame atentamente. El truco de pasarte el grande. Es comerme todo el grande. No, escucha. Escucha atentamente. El truco de pasarte el grande es cuando estés en la altura en la que crees que vas a darle con la rueda de delante al medio del muro, frenas. Ya está. Bueno. Gracias por tu consejo. ¡Salta fuerte! ¡Gilipollas! Por si acaso. Me tiro por si acaso. ¡Gilipollas! Corre, ratón. Vale, vamos a elegir un camino, ¿no? Sí. Venga. ¿Cuál eliges tú? Yo, este de aquí. ¿Cuál? Este. Venga, yo el de tu lado a la izquierda. Una, dos y tres. El mío parece que es. No lo es. No lo es. Espérate, Braster, que lo recupero. No, ha sido imposible. Mira por dónde he pasado, mira por los lugares por los que he pasado, tú. He callejeado volando, Braster. ¿Por dónde está es? La meta, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Pues yo qué sé, no lo sé. Yo estoy volando, ¿Pero has cogido entonces el bueno? No, he cogido el de la derecha del todo. ¿Pero dónde es? ¿Dónde es esto? ¡Alma de cántaro! ¡Has volado! ¡Ah, es en el pantano! ¡Es en el pantano! Allí donde tu ano. ¡Hala, qué dice! Vale. Está encima del pa... Joder, ¿me lo pillo o no? No, espérate. Vale. Me lo he pasado, Está encima del pantano. ¿Pero has cogido el bueno? ¡Que no, joder! ¡Que no me cogió el bueno! ¿Entonces? ¿Cómo has volado? Pues he volado, directamente. Voy a reiniciar. Yo estoy yendo volando, pero voy a ver dónde está.
¿En el pantano dónde? En el pantano. ¡Ah! Vale, es la segunda de la izquierda. Es la segunda de la izquierda. Lo tengo, Fargan. Lo tengo. ¿Será hijo puta? Bueno, lo vas a coger, está volando ya, ¿no? Sí, vale, tronco, vale. Pero. No es la segunda dice, de la izquierda. No, no te lo cojas, no te lo cojas. Y te lo coges tú. Hombre, es que ya. Es que luego si no, no lo cojo. Pero desgracia humana, ¿sabes tú que yo te está, espero? Que está ahí ya, que lo vas a coger. Míralo, lo estás viendo ya, ¿no? Sí, estoy viendo ya. Joder, sí, sabía que estaba volando, por eso lo he cogido. Sí, sí, mis cojones, de lo que. Mis cojones, chaval. Sabía que lo tenías. Mis cojones, chaval. Será ratona. Lo espero media puta hora. Gracias, pero tenía que cogerlo porque si no, luego no lo hubiera cogido, que me conozco. O lo cogía que lo tenía enfilado o ya no lo cogía, Braster. Eran las dos opciones, ¿vale? Sí, sí. Puta rata. Lo siento, chicos, no ha habido NF. Piedra con manitas arriba a todo el mundo en el chat, por favor. De manos arriba, esto es un atraco. Porque Braster debería haberse hecho NF aquí. Y haberlo, sí, tu madre, sí que, sí que y haberos hecho felices a todos, pero no ha querido. Que sí, que sí. La próxima vez me esperas tu media hora y te haces tu NF, ¿sabes? Exacto. Rata. Vamos, chicos, quiero ver las piedras ahí. Mira, mira cuántas piedras de decir en plan. Qué asco, esto es un atraco, tío. Nos han robado la partida. Son piedras, tú. Son piedras diciendo... Quítame todo lo que quiera. Ay, Dios mío. Vale, Braster, le voy a continuar. Siguiente carrera, vamos a ver qué nos depara. Tú quieras, tío. Mira, escucha, he tenido momentos tensos en mi vida, pero el momento de la molinada, tú, ¿sabes la paliza que me han metido esos molinos, Braster? La paliza que me han metido esos molinos, no lo sabe, solo lo sabe el molino y yo, Braster. El molino y yo lo sabe solo lo que he sufrido. Un vallenato, tan invocado, Braster, en el chat. Sí, sí. Tan invocado, Braster, tío. Ay, voy a poner... Que me coman los huevos. Voy a invocar yo también una... Voy a invocar una... Una manada de ballenas. ¿Le doy ya o no? Dime. Sí, dale. ¿Le doy ya? Dale, dale. Qué pesado. He invocado una manada de ballenas, de ballenatos, Braster. Una manada, sí. Una manada. Es fantasmas, además, están muertos. Como tu alma. Venga, a ver. Como tu culo. Hola, Dani Red y Braxter y Fargan. Espero que te guste. Esta es una carrera troll. Que me quedó guapa. Verás, carrera troll. Veremos. Delmer. ¿Vale? Vamos a ver la carrerita troll, tú. Son las risas y los holgorios esta carrera, verás. Ya verás. Continuar. Ponte el casco en esta carrera. Espérate, que todavía me salgo de la carrera. Espérate, que todavía casi me salgo. Lo vas a necesitar. Casi Fargan. Me salgo y abro el Red Dead Redemption, Lucas. Hazlo, Fargan. Mototroll 3. Creador Elmer. A ver qué troll, tú, a ver qué troll. Ay, Dios mío. Mira, le han puesto las tijeras con las que te cortas el pelo, Braster. Calla, caña. Por aquí. ¡Hala, que ha roto la valla, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ya he entendido lo de carrera, troll. Es que es inútil, no, no calcula el personaje que está más abajo, tú. No calcula que está más abajo y no le da. Cuando quieras, ven. A ver, esto es troll, ¿vale? Decidimos. ¿Cuál quiere? Joder, es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que hay 8. Es que no se aburrió de poner. A ver. No, no. Vamos a empezar, vale. Por la derecha. Yo digo. Por la derecha. Venga, yo esta. Y tú esta. Y tú esa, sí. De momento esta no me ha hecho nada extraño. Vale, ¿vale? A ver. Pasa tú eso. No, pásalo tú, a ver. Venga, vale. Pa' abajo. Me cago en su. Tengo miedo. Tengo miedo. Pa' abajo. Pa' abajo también. Lo he tirado con la cara. Porque así se lleva, tío. Venga, vale. Venga, voy a vamos, elegir... vamos descartando. Venga, voy a elegir esta ahora. Y yo la siguiente. La de Senga. Senga.
Pero que queda una ahí, tú. Ya, pero esa no va a ser. Esa no va a ser. Ya, bueno, como sea, me parto la polla. ¡Y Espartaco! Esta no es. Tampoco. ¿Te has puesto? ¿A que va a ser la que hemos dejado? ¿A que va a ser la que hemos dejado? ¿Qué te has puesto? Venga. ¿A que va a ser la que hemos dejado? Verás. Su puta madre, ¿qué te has puesto? Venga, nos quedan. Venga, voy a la que a la que hemos dejado. A la que hemos dejado. No, la que hemos dejado, la última. Venga. ¿Vale? A la que hemos dejado, tú. Solo queda una aquí en este lado, si hacemos esta. Tampoco es esta. ¿La tuya era? No, y esta. No, tampoco. ¿En serio va a ser la última, tío? Como sea esa, me parto la polla, tío. Voy a ir, vale, a esa. ¿Eliges tú esa? Sí, elijo yo esa. Venga, pues. Me la pones tiesa. Qué bien. ¿Cuánto me ha dado? Ay. Iba a decir tu madre, me la pones tiesa, pero. A ver, me voy a fiar. Me voy a tirar de boca porque yo me fío. Es esta, seguro. Era esta. Es que era esa, tío. Es que, ¿cómo hemos sido tan patanes de dejar esta, la única la que era? La hemos dejado, tío. La única que era, paraste. Es que, Dios. La única que era la hemos dejado. Pero espérate, que ahora hay 800. ¿Necesitas tu moto? Ya la tengo. ¿Ah? Y ahora va a ser esta. Me fío de mí. Me fío de mí mismo. A ver. Bueno, espérate. Se me ha liado un poco. No es esta. No es esta, ¿eh? Va a ser esta, sin lugar a duda. Me cago en eso. No es ni la última empezando por la derecha. Ni la de la derecha empezando por la última. Elmer, tío, eres un trolazo, tú. Es un trolazo, Elmer. Vale, escucha. Yo creo que sé cuál es. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. A ver, es. Mira, las dos últimas esta. No, las dos últimas no. No, va a ser esta, mira. Va a ser esta. A ver, dale. Mira, con total confianza, Es importante tener la confianza en uno mismo, ¿eh? Pero, ¿cómo que las dos últimas no? ¿Por qué? Tengo el punto. ¿Será ratón? He descubierto, la cuestión es: ¿cuál es Fraster? Pero me cago en... Te mato, la cuestión es, ¿por cuál he pasado al final, Braster? Ya lo sé, ya. ¿Sí? Lo sé. ¿Lo sabes? Bueno, pues ves, sí. Por esa. Ha venido por esta. Uy. Uy. Bueno, pues nada, esta no es. ¿Por cuál habré venido de todas? ¿Por cuál habré venido de todas? Muy bien, Braster. Qué puto ratón, tú. Muy buena, Braster. Sí, buenísima. Espérate, que parece que el punto está ahí a la vista de todos, pero atento, Ya voy yo, no te preocupes. Me trago la tierra. Arenas movedizas, tú. Joder, tío. No puede ser. Pero Elmer no sabe que aquí hay un truco. Que si miras por el borde. Sí, sí. Es por aquí. Menos mal que te has caído tú, tonto. Tonta. No sé por dónde, Braster. Y esto es complicado, porque tenemos que ir metiendo la puntita. La puntita nada más. Mete la puntita. Si metes la puntita, lo haces. ¿Ves? Aquí no es. Estoy metiendo la puntita. Aquí tampoco. Mira cómo meto la puntita, ¿verdad? Tío, no será una finura. Braster, ven metiendo la puntita, que no estoy haciendo yo. ¿Qué estoy, no? Estoy metiendo la puntita nada más. La puntita nada más. Estoy metiendo. ¿Me estás viendo? Mira. Sí, sí. Hago así, sí. Meto la puntita. Mete. ¡Quita! ¡Mete la entera! Se metió. ¡No! Para, a tomar por culo. La empotré al final, la empotré, Braster. Escucha, no sé cómo es esto, tío. ¿Cómo? ¿Por dónde has pasado? Ah, adivínalo.
Ratón, ¿por dónde? Puede ser por aquí, puede ser por aquí o puede ser por aquí. Tienes tres opciones. Bueno, puedo meter la puntita, ahora está. Métela, métela. Vamos. Es que yo solo, es que meter la puntita solo no, no puedo, Braste. Ay, qué bueno, tío. ¿Por dónde? ¡Braste! Puede ser por esa. No es por esa. No, esa no es. Tampoco. Puede ser por esta. Por esa, por esa. ¿No? Tío, ¿dónde es? ¿Pero es finura? Yo qué sé. Puede ser por aquí. Puede ser por aquí, Fargan. Por ahí no es porque ya he metido antes la puntita. No, sí, ¿y dónde estoy yo? Mira, mira ahí puntita. Mira ahí puntita, ¿dónde está? Pero son finuras. Tonto. Por aquí, ahí, a tope, a tope. No. Vale, pues no te fíes de mí. Que no, Braster, que mira que estoy metiendo la puntita. El único sitio por donde no han metido la puntita. El único sitio de todos por el que no han metido la puntita. El único sitio de todos, ¿eh? Pero dime dónde es, que si no nos vamos a tirar ahí 8 horas. Te voy a hacer sufrir. Vale, pues nada, lo sigo buscando. No sé por dónde es. No lo ratan. La tenía delante todo el rato. Pero si meto la puntita, entonces no. ¿Y qué finura? Ay. Pues yo qué sé lo que es, tío. Mira, acabas de pasar por ahí, ¿verdad? Sí. Sé cómo identificarlas, sé cómo identificarlas, Braster. Creo que sé cómo identificarlas. Aquí, mete las puntitas. Aquí, Fargan, mira. Confía en mí. ¿Has visto? Ya lo tengo. Lo has identificado muy bien, ¿eh? Mira, voy a identificarla yo. Creo que es esta. No era, no era. Pero si no es esta, es esta. Son estos rebordes, Braster. Tienen que ser estos rebordes. Voy explorando los rebordes. Sí, sí, rebordes, rebordes. ¡Qué asco de vida! ¡Elmer! ¡Elmer! Va a ser por aquí, tú. ¡Loba! ¡Qué susto! Vale, he visto lo que hay. Y es como un... Vale, creo que le he pillado el truco, ¿eh? Creo que sé identificarlas, Braster. Sé identificarla y es una de estas, Braster. Es una de estas, dos. Es una de estas, dos, 100%. Si no es esta, es la de la izquierda. ¿Ves que hay dos líneas que no cuadran con el terreno? Correcto. Fíjate. Mira. ¿Ves? Aquí hay dos líneas que no cuadran por el terreno. Aquí, ¿por qué? Porque es por aquí. ¿Vale? Y aquí hay dos líneas que no cuadran por el terreno, que son estas. Muy bien, Fargan. Me siento orgulloso de ti, tío. Has flipado, ¿eh? ¿Cómo las has identificado al final? Me siento orgulloso de ti. Has no, flipado. No te creo. No te creo. Que me dejes. Bueno, Fargan, ¿qué tal, tío? Aquí intenta. He tocado todas, Braster. Es que no he dejado ni una tú sin tocar. ¿Cómo te encanta tocar, tío? He tocado hasta vamos. Creo que es la de abajo. No, la de abajo no. Te he dicho que no. Vale, pero se puede recuperar esto. No. Que no, mira. Vale, no, no es la de abajo. No es la de abajo. Es la de. La de. Encima de la de abajo. Vale, y ahora la del medio, esta de aquí mismo. ¡Es esa! ¡No me jodas! No me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál eres ahora. ¿Cómo puede ser que tenga tanta suerte, tío? ¿Cuál es? No me acuerdo ahora. La tercera, vale, es la tercera. ¿Y ahora? ¿Fargan? Esa la he ido probando una a una, dejándome caer. En plan, ratón. Ratons. Vale, la última. ¡Asqueroso! Menudo ratón. ¿Qué ha pasado, Fargan? Menudo ratón, que me ha troleado. Vale, y esta era esta, la de tercera. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué cabrón! Y esta era ¡hostia, la última. Qué cabrón! Esta era la lo última. Lo flipo. Es la última y tercera. Y luego hay que ir por el este. Te dejas llevar por aquí suavemente. O sea, última no, me he equivocado totalmente. Y aquí ya no sé lo que hay que hacer, tío. Aquí ya no lo pillo. Voy a tirar por... ¿Vale?
Loco, loco, loco. No sé ni cómo me lo he pasado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé ni cómo me lo estoy pasando. ¿Qué dices? Tío, me cago en... Maldita sea, tío. Maldita sea. ¡No! Tío. Tío, no sé ni cómo me lo estaba pasando, Braster. No sé ni cómo lo estaba haciendo, tío. Vente, que te espero. Vamos los dos juntos. Y así si fallo yo, sigues tú. Mira, se puede ir despacio, si puedes. Lo bueno es que puedes casi parar, Braster. Venga, vamos, vamos. Voy, voy, voy. Estoy contigo. Mira, ven. Sígueme, sígueme. No, si casi me los entero. Venga, pues dale, dale tú. Mira, ven. Aquí abajo. Y ahora me sigues, ¿vale? Sígueme. Sí, sí, te sigo. Por aquí. Bueno, si vamos por arriba tampoco pasa nada, ven. Y ahora por aquí, ¿vale? Sigue por aquí, subes por aquí. Vienes por aquí. Vienes por aquí. Pues ir súper despacio en realidad, no te caes, ¿eh? Vale, y aquí, por arriba, aquí por es arriba. Por abajo, por abajo. Por aquí, sígueme. ¿Me sigues? Sí. Por aquí. Luego la siguiente. Sí. No me la sé. Pero por aquí no es. La siguiente creo que es por arriba, Braster, creo que es por arriba. No, la siguiente es por abajo. No, porque Fargan. Por abajo he ido yo y me he estampado. Mira, 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 que sí, que es por aquí abajo. Espérate, que llego, que llego, que llego. Corre, que te espero, te espero, te espero. Llego, llego, llego. He estampado un poco, pero estoy ya llegando, ¿eh? Vale. Me voy a dislocar el cuello, tú. Estoy mirando como si estuviera mirando la pantalla, tú, y me voy a dislocar el cuello. Vale, ¿por dónde vale, es? Aquí, me ve, vale, ahí en medio, justo, justo, justo ahí, justo ahí. Sí, 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 justo ahí, justo ahí. Vale, vale, y ahora por aquí abajo. Y ahora por aquí. Sube. En medio. Por en medio creo que no era. Sí, sí, sí. Sí, mira, por aquí. Y ahora, parece que es en medio, pero no lo es. ¡Ah! ¡No! ¿Ves? ¡En medio no! Te lo he dicho. Maldita sea Elmer, maldita sea tu estampa. Y por abajo tampoco. No es por el medio ni por abajo, no es por el medio ni por abajo. Ni por el medio joder, ni por abajo, gracias. Joder. Ni por el medio ni por abajo, recuérdalo. Vale. 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 Vamos por arriba. Por aquí. Por aquí. Me voy a dar el cuello, Braster. Me va a dar una tortícula esto. Y por aquí. ¡Eh! Fargan, me cago en tu vida. Vale, y esto es por aquí. Primero por aquí. Primero, exactamente. Luego primero dices por aquí. Que por abajo, ¿no? Sí, luego por. Más para abajo, más para abajo, más para abajo. Tranquilo, más, recupero, más abajo, más abajo, más abajo. Por aquí. Ahí. Y este por el centro. Este por el centro. Y correcto. Este tiene que ser por arriba. Este por arriba. Tiene que ser por arriba. Tiene que serlo, tío. ¡No, no, no lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! Por arriba. Vale, te espero, te espero, te espero. Es por aquí. Nos falta una por resolver. Nos falta una solo por resolver. Una solo por resolver, tío. Elemental, mi querido Watson. Vamos. Voy a subir por arriba, voy a ir por arriba. Qué dolor de cuello tengo, ¿eh? ¿Me está dando dolor de cuello? Sí, sí, sí. Venga, vamos. Fargan. Vale, vale. Este era por el medio, hemos dicho. El primero por el medio, ¿no? Venga, por el medio. Por abajo. Vale, por abajo. Medio, ¿no? No sé. ¿Y ahora? Medio, diría yo. Medio, diría yo. Ay, vale, no es medio, no es medio. Por ahí puede ser. Es por donde estás tú, es arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. Pero pasa por aquí. Aquí. Y ahora ya aquí no baja, sé dónde. Baja es. Y medio, baja y medio. Medio, ¿aquí? Medio, sí, tira, tira, tira. Aquí, sí, 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 mira, es aquí. Vamos, vamos. Dios, Dios. Es trabajo en equipo, tío. Madre mía. Trabajo en equipo, tío. Es que me he emocionado y todo, tío. Te he visto saltar como un charate. Pero creo que he descubierto cuál es la entrada. Creo que es esta. Es por donde he caído yo. ¿Sí, no? Y luego esta. ¿Y si voy por esta, Fargan? A ver, pruébalo. Ah, pues también. Vale, ah, pero hay freno. El problema es que ahora... ¡Ah, hay freno, hay freno, hay frenos! Yo las estoy haciendo, Braster, no me digas cómo. Pues porque son esas. Sí, 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 no, pero joder. Tiene un freno, esta tiene un freno. Si tiene un freno... Esta tiene un freno, vale, era... Pues vale, entonces, ven, aquí, bueno. a la que estoy yo. Vale. ¿Esa? Sí, sí, sí. ¿Y ahora aquí? Y ahora la de izquierda. Hijo puta. Por fin en el último momento. Izquierda, vale. Y ahora no es derecha, es izquierda. Qué desgraciado tú. Y ahora es izquierda otra vez, ¿eh? Izquierda, vale. ¿Y ahora derecha o izquierda? ¿Seguro? Seguro que piensa que quiero ir por la izquierda, pero voy a ir por la derecha. Yo soy más astuto que Elmer. ¡Ja! Vamos.
De todas maneras ya estaba, ¿no? No, ahí en el último podías ir por la derecha. Ah, verdad, verdad, ostras, hostia. Y he leído el pensamiento, me he metido en la mente de Elmer. Pues la he hecho porque te has salido de chiripa, ¿eh? No, no, me he metido en la mente de Elmer. Soy como el mentalista. Me he metido en su mente y he dicho, ajá. ¿Y no en el culo? Me he metido en su mente y he dicho, les ha puesto todo que vayamos hacia la izquierda. ¿Qué hace, ratón? Señora, sube, quítese de en medio. Sube, que te llevo. Bueno, espérate que te saca a ti. Va. Ya está, ya me he subido. ¡Taca! ¡Casi te roba el coche! ¡La mujer! ¡Hija de puta! Casi te roba el coche la mujer y me lleva a mí, el enganchado aquí tú. Bueno, ¿estás preparado para el viajecito? Sí, sí, dale. Ay, Dios. Le tiro, ¿eh? Ayer estaba uno cabreado, ¿eh? Detrás nuestro. Que tiene prisa, dice, que tiene que comprar leche. Me he caído. Señor, mira, se está quejando. Se está quejando usted demasiado, ¿eh? Remátale, Braster. Venga, vamos. Ostras, esta camioneta, ¿no? ¿Qué? ¿Aceleran, no? ¿Llevo una rueda pinchada? No sé, no creo. Está haciendo un drift que flipas tú. ¿Cómo va a tener una rueda pinchada? Joder. Buena. Buenísima, Marga. O sea, que no veas cómo gira esto, ¿eh? Ya veo, ya. Ya veo, ya. La puedo controlar hasta con una rueda pinchada. Bueno, menos este poste de la luz que me ha puesto con la nueva actualización. Ven aquí, ratón. Ven aquí, rata. No, no, que he perdido. ¡Que he perdido el coche, inútil! ¿Cómo ha perdido el coche? Reinicia rápido. ¡Corre! ¡Reinicia rápido! ¡Reinicia rápido! Voy hacia la luz. ¡Voy hacia la luz! Te da tiempo. Claro que me da tiempo, tontorrón. Mira, ahí me da tiempo a pasearme por aquí. La 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 la. Ojalá te cayera al agua o algo. La 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 la. Mierda, voy a entrar, pero vamos. Voy a entrar, no sabes, Rita, tú. No pasa nada, ahora este tío. Elmer, pues estas no han sido tan complicadas, las dos que hemos hecho hoy, ¿eh? Bueno. No han sido tan complicadas. El otro día nos tiramos una hora y algo para hacer una carrera. Sí, pero tú con los molinos. Ah, bueno, todavía nos queda la difícil, ¿eh? Todavía nos queda la difícil. Claro, claro. Que dejamos a medias. Tenemos una de Jordi Trial Bike también, pero que nos dijo que la jugásemos con Stratus, pero Stratus no ha podido estar. No ha podido estar. Pero bueno, vamos a poner estas, vamos a terminar con estas. Sí, sí. Vamos a continuar. Estoy calentito ya. Estoy calentito. Mira qué moto de juguete tengo. Estoy viendo las ruedecitas. Qué gilipollas. Vale, a ver. Venga. Le doy. Venga. Ya estoy. Listo. Continuar. Comprar toda la munición. Listo. A ver, esta carrera, ¿seremos capaces de terminarla? Seguro que sí, chicos, seguro que sí. Hype, pone la gente. Hype. GG. Las rocas que son asaltadas por ladrones. Y el vallenato Braster, que ha sido invocado por Faddy Dragon, que ha invocado una ballena. Y alguien te ha invocado todas las ballenas fantasmas. Leo. Sí, ya veo. Leo te ha invocado ballenas fantasmas, Braster. Venga, va. Vale, el reto de la...
De la figura ponía. Espero que no sea finura, Elmer. Es finura. Estoy viendo finuras. Su madre, su prima, su abuela y todas juntas, tú. Me cago en la puta, Fargan. Y lo peor es que tienes que hacerlo así. No. Sí. No. Vaya. Elmer, vallenato que te voy a poner yo a ti, ¿eh? ¿Ves? Elmer. ¡Uy, hostia! ¿Ves el hostia. Cuerno de las ballenas? ¿Ves el cuerno de las ballenatas? ¡Ostras, Fargan! ¡Ostras, Fargan! Se le ha ido la pinza. Elmer, el cuerno tengo, ese que tiene las ballenas. Tengo el primero. Tengo el primero. La segunda tiene turbo. O sea que solo sería ponerse aquí recto y erecto. Elmer. Sí. Pásate esa. Que las demás son fáciles. Elmer. Venga, hombre. No llego. ¡Hostia! En el borde, tío. En el puto borde, Blaster. En el puto borde, tío. Ahora sí. Hola, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué no llego? La he hecho perfecta, Braster. La he hecho perfecta. Ahora no llego. Ahora no llego, tío. Y me pita. Braster, la he hecho perfecta. Y me he dado dos en el puto borde, tío. Que no la he hecho perfecta, rata. ¿No la he hecho perfecta? No. ¿Cómo la he hecho entonces? Inútil. Así. La otra la he hecho perfecta. Míralo. Si no te la has pasado, no. Que lo he hecho perfecto. Míralo. Que no, te estoy viendo y que no la he hecho perfecta. Lo he hecho como tú has querido. Mal. Ni un punto nos vamos a. Ese parkour era para solo directo. Es difícil ese parkour. O sea, este, ¿no? Este, Elmer, ¿dices? Sí, ese, este, aquel. Ya sabes. Elmer, si sabes que las finuras no me gustan, pues te corto los huevos y punto. ¡Me cago en la leche! Deja de explotar cosas, por Dios, deja de explotar cositas. Que no. Deja de explotar cosas. Espérate a que llegue y ahora explotamos todo lo que quieras. ¡Perfecta! ¡Va perfecta! Vale, buena. Vamos. He hecho pues recta, vamos, más recta que cuando me levanto por la mañana. Bueno, no está recta cuando me levanto por la mañana. Está erecta, toma. Un pellizquito en el culo. ¿Qué te pasa a ti en la cabeza? Te da un pellizquito en el culo, inútil. Idiota. Y se lo pasa. Se lo pasó, pero sin pasárselo. Porque me das asco. La tenía. Es con carrerilla y además el turbo. O sea, es con carrerilla y necesitas el turbo también. Lo tengo. ¡Qué asco! ¡Elmer! ¡Te corto los huevos! Con las tijeras, poned las tijeras en el chat. Pero lo peor es que quedan dos todavía. Poned las tijeras en el chat, que son las tijeras que Elmer se va a llevar para que le corte los huevos tú. Ay, Dios mío. Si es que no. Vale, no, no. Yo los tengo todos ya, Tío, te pone la finurita. Sí. Acelera, te pones rectito, empina y empina, coge el turbo, empina. Y vuelas porque no te coges el punto. Tengo el primer punto, a mi estilo. Raspándome la cara con todo el suelo, tú. Lo tengo. Joder, tío. Ahí, las tijeras, ahí para Elmer. Esas tijeras son para ti, Elmer. Por las que te voy a cortar los pelos de las pelotas. Se los va a dejar recortadito, tú. Bueno. Vamos, Fargan, que tampoco es tan difícil, tío. Si estoy contigo ya. Estoy detrás tuya. Bueno.
¿vale? Buah, este sí que es difícil, ¿eh? Este es la que más me ha costado. Sí, es cuestión de volar. Es cuestión de volar, Fargan. Sí, es que no sé cómo volar más, ¿sabes? Porque estoy volando. Decías que era cuestión de volar, ¿no? Pues voy a volar. Ya, ya. Sí, ya te veo. Es cuestión de volar, Braster. Es cuestión de volar. Así que vamos a volar. Esto se hace volando de toda la vida. Esto es una volada. La típica volada. Para luego no conseguirlo, ojo. Espero que sí, espero que sí. ¿Dónde está el punto? Me he perdido. Te lanzo bengala. Por aquí. ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde estás? Cayendo. En picado. ¡Toma! Se escucha el sonido punto, de verdad. Punto cogido. Punto cogido. No, bien, a ver, Elmer, es que te corto. No, no, más tijeras. No, Elmer, no. ¿Qué vas a hacer, ratón? No te va a servir de nada eso, que lo sepas. ¡Qué rata! ¡Qué rata! O sea, lo flipo, tío. Lo flipo. Sí, es casi te. Venga, adelante, hombre, sin miedo. Deja de intentar matarme. ¡Mierda! Ya viene, ya viene. Ya viene, me tiro. Ya viene, tú. Lo rata, tío. Casi me hago un wall ride, tú, en vez de. Ya, ya te he visto. Venga, va. Venga, poco a poco. Ay, Dios mío, tú. Joder, Elmer. Joder. Joder, Elmer. El Mercurio. El Mercurio. El Mercurio, tú. Elmer, de verdad, me están entrando unas ganas de vomitar. Es que ahora hay que saltar. Es que ahora hay que saltar aquí. Y está la moto de Braster aquí también, Elmer. Vale. Es fácil el saltito. Quita mi moto, rata. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres gastar en C4? ¿Lo gastas en mi muerte y no lo gastas en mi moto? ¡Gaste! A ver, que me está poniendo muy nervioso la finurita esta. Vale, la tengo. Lo peor es que ahora no será por aquí, ¿sabes? ¿Cómo que no será por aquí? Joder. ¿Cuántas finuras hay? Estoy viendo. Bueno, es que sigue, Braster. Sigue dando vueltas esto. Braster, sí, sí, sí. Sigue dando vueltas. Que el amor es tan profundo. No. Es que luego llegas aquí, ¿sabes? Y tienes que hacer la finura máxima total. ¿Sabes? Que no es moquito de pavo. La finurita máxima total. Porque te la juegas. No, Elmer, no. No, quiero quitar esta carrera. Quiero quitarla. Espérate, pásatela, hazme NF, haz lo que tú quieras, pero yo esto me lo paso andando, ¿eh? Bueno, es que no sabemos si se puede pasar andando, Braster. Que esa finura, tío, es que tampoco te puedes enderezar. No te puedes enderezar. Mira, ¿sabes cómo te enderezas, Braster? Mira, pruébalo. Lo voy a probar. Pruébala y me dice. Voy a probarla. Porque no te puedes enderezar. Voy a probarle, si no le cortamos los huevos a Elmer y punto. Y mandamos a la mierda a su parkour. Le cortamos los huevos y punto. Elmer, aquí, ¿ves? Se te ha ido. Ahí. Aquí, ahí. Se te ha ido. Y ya está. Venga, ponte recto. Ponte recto, rata. Ya la tengo. ¿Cómo que ya la tiene? ¿Cómo que la estoy haciendo? Me cago en su puta vida. Te juro que yo me bugueaba, ¿eh? Y me iba a tomar por culo. La tengo, Braster, la he hecho, de verdad, Braster. Joder, 100% el real. Puto suerte este. Si luego dice que yo tengo suerte, ¿sabes? Si la he hecho yo, Braster, tú deberías poder hacerla. Sí, la verdad, porque es malísimo. Por eso, pero vamos, estás demostrando lo contrario. Sí, sí.
Pero quiero quitar el parkour, tío. Que las finuras no me gustan. Es que la odio. Es que. Es que las finuras tocan los cojones. Vale, tocan mucho los cojones, Elmer. Pero bueno. Me voy a calmar y voy a ir con toda mi calma, ¿eh? Porque yo soy un chico calmado hasta que me caigo. Cuando me caiga ya, a lo mejor quitamos la carrera. Pero de momento estoy súper calmado. Uy, hay que hacer un salto aquí, Elmer. No me gusta ni un pelo esto, ¿eh? Bueno, mientras sea un salto como el otro. Ah, con salto y todo y con... Ah, muy bien, ¿eh? Con vaquito y todo. Al final, salto con finura, finura con salto. Muy bien. Aquí me voy a caer. Genial. ¿Estáis preparados para quitar la carrera? ¿Ahora, Esther, estás preparado para quitar la carrera? Encantado. Vale. Sí, yo te agradezco que hagas los parkour. Pero esto es tocar los huevos. Esto es tocar los huevos. Esto, Elmer, es tocar las pelotingas. Me he caído, gracias. Vale. Pues ya, si quieres, mira, podemos hacerlo andando. Vamos a hacerlo andando, que se puede. Sígueme. Yo lo estoy haciendo en moto. Déjame intentarlo en moto, que quiero pasarme esto, así, vale, perfecto. Eso vale. Quería pasármelo en moto. Yo me he caído luego en el salto, que calculo mal la distancia de la tangente, tío. Pero, si es que... Encima de todo, tú eres delineante, ¿no? Sí, pues la tangente se me ha ido, tío. Muy mal, Fargan. Pero mira cómo corro, corro que me las pelo, mira. Corro por la finura, tú, como si fuera un gato. Espérate, Brester, porque a lo mejor necesito tu moto. Pásatelo, inténtatelo pasar con moto. Bueno, no sé si luego hay un banco. Pero, ¿en este salto te has caído? Me he caído en la finura, Brester, me he caído andando en la finura. ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído! Me he caído, vamos juntos andando, Brester. Sígueme, Brester, que tengo un truco, tío. Tengo un glitch, he descubierto un glitch. Luego subiré un vídeo explicándolo. Pero ahora... ¿Y el de la TNS también? Sígame. Voy a subir la TNS luego, dinero infinito y un glitch. Vale, guay. Y pólvora infinita para las pistolas. Vale, Brasil, vamos. El nuevo glitch de pólvora infinita, ¿eh? Lo vais a ver muy pronto. Venga, Brasil. De polvos infinitos. Glitch de polvos infinitos. Vale, dame un segundito que tengo que mirar esto. Sí, míralo. Uy. Vamos. He tenido miedo. Tira, Braster, no pares. te mordió el tobillo. Te mordió el tobillo, Braster. Te creas que te ha picado una serpiente, tío. Te ibas a traer el veneno, tío. Lo aprendió en Red Dead Redemption, tío. Ah, tú también la chupas el veneno. Sí. Y lo que no es el veneno, Braster. Para unas monedillas, tío. En Red Dead Redemption. Me he quedado bugueado, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a...? El glitch, tú. El glitch. El tío del glitch. Espérate, me he desmayado tú del chuparte el veneno. Me está haciendo efecto tu veneno ahora. Espérame, que voy, ¿eh? Dame un segundito. Sí, cuando quieras. Vale, estoy aquí, Braster, voy corriendo. Vale. Voy a echar unos... Vamos, unos glúteos, tú. ¿Qué puedo hacer esta figura? Yo creo que, ¿sabes lo mejor de todo? Que creo que no se puede pasar andando. No, yo creo que porque no. Hay un banco luego al final. Pero bueno, lo vamos a intentar, Braster. Que no decaiga la fiesta. Vamos. Lo tengo. Madre mía, cómo correteo por las finuras. Y me dice a mí el rata, tú. Bueno, estaba a punto de caerme, pero bueno. Escucha, ¿cómo te ha pasado esto? Porque aquí se me ha trabado la zapatilla, tío. No, tío, no se puede, Farga. A lo mejor sí, con la técnica del puñetazo. No te caigas, ¿eh? Te caigas, que estoy llegando. Y se nos lía. Fargan, tan cerca y a la vez tan lejos, tío. Tan cerca, es como... No se puede. Espera un segundo, me voy a acercar la cámara. No se puede, Fargan, tío. Tan cerca y a la vez tan lejos. Pues espérate que no he llegado, no cantes victoria. Que no he llegado todavía. Estoy aquí correteando. A ver, si es que tengo que saltar esto, que es muy probable que me caiga, Por no decir que me voy a caer. No, Fargan, no. Lo tengo, vale, estamos aquí. Fargan, cuidado, meteoritos vuelven.
Quieto, quieto, quieto. Se puede hacer. Que no, que no, que quítate, esto es moto, tío. Que te apuestas, quítate, quítate. Lo voy a hacer. Si vas corriendo a toda velocidad. ¡Saltas! Toma, de frente, tú, con toda frente. Me he dado en el borde. Bueno, Elmer, Eneas. Vamos a tener que quitar esta carrera. Vamos a tener que quitar esta carrera porque se te han ido la pinza con las finuras. Elmer, Braster le iba a llamar. Elmer, se te ha ido. Vale, Braster, vamos a poner la otra que nos queda. ¿Qué va? Esto sí, esto es pasable, tío. Y dale con pasable, tú. Esto es pasable, tío. ¿Quieres ver cómo me lo paso? Sí. Le voy a dar si una. ¿Lo paso yo? Una oportunidad. Una más. Oportunidad. Una oportunidad más le damos, ¿eh? ¡Una! Vale. ¡Una oportunidad más! Una. ¡Una! Ni una ni dos. Una. Una. Pero esta es la penúltima, tú. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo, chicos y chicas, que se viene. Atento. A ver, te voy a ver. Sin miedo. Acelera sin miedo. Que no, coño, que me caigo aquí. Joder. Qué buenas vistas, aquí abajo, tío. Mira, los coches, dices, tío. Los coches no se enteran, tío. No, pero los coches, tío, no se enteran de que encima de la suya hay un parkour, tío. Y hay dos humanos haciéndolo. Vale, lo he hecho, ¿eh? Buena, Blaster. Segunda vez que lo hago. Muy buena, Blaster. Voy yo, ¿eh? Vale, ahora toca calcular la tangente. Vale, Blaster, segunda vez que lo hago, ¿eh? Venga, ¿lo has hecho? Sí, lo estoy haciendo ya. Bueno, no lo he hecho todavía, pero estoy ahí. Venga, va. Lo he hecho, Braster. Vale, venga, pues ahora con calma. Venga, Braster, apoyándonos siempre, tío. Sí, apoyándonos siempre. Yo me he caído ahí, donde en ese saltito, tío, en el siguiente salto. La tangente es muy importante, ¿eh? Quiero en el chat ir preparando. ¡No, tío! No, pero Elmer, vamos a ver, si hace un saltito, asegúrate de que no se bugue nada, tío. Porque de repente yo estaba en medio, que ya me había hecho ilusiones, y de repente, ¡pum!, se ha ido para la derecha la moto entera, totalmente. Si estaba en medio, tío. Estabas en medio, tío. Es que si hubiera tenido yo el fallo, ¿sabes? Me daba igual. Pero un puto bugueo de a ver, que ya sabéis que en GTA hay un montón de bugueos, ¿vale? Pero un puto bugueo, tío, me toca todo el juego. Estoy aquí. Tengo que calcular la tangente, Braster. Ah, ¿estás en la tangente? Estoy en la tangente. Estoy en la tangente, la tengo. Tengo la tangente. ¡Lo tengo! Buena. Quiero en el chat lo que más cueste. ¡Lo que más cueste! Buena, Fargan, buena. Le había tirado hasta una pólvora, tío. ¿Y lo de la tangente, tío? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Eh, Fargan? La tangente la ha hecho Braster con estilo, con saber hacer, con calma. Como el profesor me enseñó, el profesor Miyagi, tío. Dárcela, pulírcela. Braster. Tío, maldita sea. Dárcela, pulírcela. Vamos ahí. Vamos ahí los vallenatos. Madre mía. Uf. Es que lo flipo, tío. Es que lo flipo, macho. Que tenga que repetirlo todo por un puto bug, tío. Lo tengo, chicos. Sí, lo sé. Lo tengo, sí. ¿Estáis flipando? Sí. Pues no, no flipéis. Lo tengo, ¿vale? Así soy yo. No flipéis. Soy yo así, ya está. Soy así, y voy a seguir, diréis. ¿Vas a seguir? Voy a seguir. Por mis pelotas, Elmer, por mis pelotas, ¿eh? Ahí, quiero vallenatos ahí, mira, vallenatos. Los vallenatos para Braster que le dan mucho ánimo.
un montón de ánimo a Blaster. Si era tu madre, sí que me daba ánimo. Dar un montón de ánimo los vallenatos a Blaster, chicos. Quiero animar a Blaster, venga. ¡Mira! Fargan. ¿Qué? Fargan. ¿Qué? Mira, te voy a pasar un vídeo. Te voy a pasar... No, ahora mismo no, que se me peta el PC y se me bloquean los plugins. No. Mira, la gente está flipando. Un vídeo al WhatsApp, tío. Monster me ha mandado una foto que está flipando con las gafas ahí porque no se lo cree lo que he hecho. O sea, ha sido como... Mira. Hasta no puedo ver vídeos, ¿vale? Que sí, te lo he enviado ya al WhatsApp, tío. Que no, que se bloquea la esta. Que no, que te lo he pasado ya al WhatsApp, tío. Blaster, si quieres desistir, desiste, tío. Si no te crees con fuerzas para poder hacerlo, si solo un monstruo como yo voy a hacer esto... Míralo, por favor. No pasa nada, Blaster, ya está. Que lo mire, es subnormal. Si solo yo puedo pasarme esto, caerá sobre mí. La fuerza. Cae sobre mí la fuerza, tío, ya está. Mira, estos saltos a mí, Elmer, ¿sabes lo que hago con estos saltos yo? Me lo salto, mira. Hala, saltito hecho. ¿Qué? ¿Qué te pensabas? ¿Que este salto me iba a dar problemas a mí, Elmer? Madre mía, Elmer, de verdad. ¡Que veas el WhatsApp, tonto! Que no quiero, mira, Blaster, que ya está, que me lo paso todo y punto. Si es que no me importa pasarme todo. Fargan, me está poniendo muy nervioso, cállate. ¿Sí? ¡Elmer! ¡Mira lo que hago con tus finuras, tío! ¡Mira! ¡Me las paso por el forro! ¿Has visto, Elmer? Espérate, que no he terminado, que me voy a coger el punto del tirón sin caerme ni nada. Y venga, siguiente punto, por favor. Perfecto, venga. Vamos, Blaster, ¿qué? ¿Te rindes, Blaster? No, si te están poniendo. Estoy en la tangente, tú. No te rindas, Blaster, tío. Está. Y esto me lo paso, mira. Pum, 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 bocadillo de atún. Vamos. Vamos, ya está. Siguiente punto. Tengo la tangente, Fargan. Muy buena, yo ya tengo el siguiente punto. Vamos, Blaster, no te rindas, tío. Te estoy apoyando, para que luego digas. Porque yo te apoyo. Uy, esto ya a lo mejor me toca un poco los cojones, Venga, Blaster, ¿lo tienes? Claro que lo tienes, ¿verdad? Sí, lo tengo. Vamos. Pero tú mira el WhatsApp, tú. Es que no puedo, Blaster, estoy súper concentrado. Que sí que puede. Ahora sí que hay un problema, ¿vale? Ahora digamos que hay un problema y es que... ¿Cómo te lo explico? Que esto hay que hacerlo como si fueras un cirujano. Esto tienes que ser sutil, como un cirujano, ¿sabes? Cuando... Elmer, cuando el último parkour que juego de esto, Así. Sí, Elmer. Te lo digo totalmente en serio, tío. Elmer, por favor, te lo pido, Último parkour que juego. O sea, de este y de cualquier jugador. O sea, ya sabéis que... Qué pesado con el NF, si quedan 15 puntos, tú. Si quedan 15 puntos y quedan 15 finuras. El último parkour que juego así, Elmer, tiene baches esto, No sé si esto tiene que pulirlo, Esto tienes que desastillarlo primero y luego con una lija lijar la madera, porque esto tiene baches. Lo estás comprobando ahora mismo, los baches que tiene esto no son ni medio normales. Mira cuántos baches. Otro bache, que casi me mueve toda la moto. Otro bache, Elmer. Está petado de baches. Esta finura tiene más baches que los caminos del Red Dead Redemption. Tiene más baches, Blaster. He llegado hasta la mitad, que se dice pronto, Pero Fargan, tú estás en el punto, ¿no? Sí, tengo el punto ya. Pero Elmer, estos baches, a ver. Esos saltitos que está dando la moto no me gustan ni un pelo, No me gustan ni un pelo. A ver, creo que hay que ir uno por uno, fíjate, llámame loco. ¡Loco! Vale, creo que hay que ir de dos en dos. Y vas pasando, vale. Vale, te paras en este. Vale, te paras en este. Vienen dos baches, entonces haces un, dos, tres. Te paras en este. Un, dos, tres, viene uno. Fargan, ¿el salto es rápido? Un, dos, tres. Mira el directo, por favor. Mira el directo.
Mira el directo, por favor. Lo has visto, ¿verdad? ¿Has visto dónde estaba? ¿Has visto dónde estaba? La pregunta es. Y yo he visto que te lo he pegado. ¿Has visto dónde estaba, no? Que sí, pesado. Me había pasado ya. O sea, vale. Solo para que lo sepa. Solo para que la gente lo sepa. ¿Y este? ¿Y esto de aquí, Margan? ¿Eso es tuyo? ¿Lo has visto o no? No he visto nada, ahora estoy súper mosqueado. 1, 2, 3. Pero venga, hombre, ¿esto es broma o qué? Sí. ¿Esto es broma o qué, tío? Pero no, es que lo tenía. Y se me queda la moto aquí, tío. Sígueme, me tienes que seguir, ¿vale? Sigue mi compás. ¿Estás siguiendo mi compás? Vale, es que no lo he seguido yo bien. No, es que no suavemente. Dicen suavemente, no, es que no hay que ir suavemente. Es que yo le he pillado el truco. Bueno, tú déjame a mí a mi ritmo, ¿vale? Que no vaya suavemente, que no es suavemente. Pero tío... No es suavemente, Braster. Es quedándote, acelerando y quedándote entre medias de los pivotes. Y así he llegado yo antes, o sea... Es así. Pim, pam, así. Despacio en espacio. Ahí, perfecto. Paso, tío. Mira, Braster. Se me quitan las ganas de vivir, tío, con estas cosas. Lo digo en serio. Mira, despacio en espacio. Mira. ¡Pum! Despacio en espacio. Despacio en espacio. Mira, ahora vienen dos maderas para arriba, ¿ves? Pues las pasas. Pum. Y te frenas. Viene una, la pasas. Y te frenas. Pero claro, tienes que irte centrándote también. Porque si no te centras. No. Joder, tío. Tío, es que te caes solo. Si te caes entre medias, no. Mira, 1, 2, 3. Pero si yo estaba entre medias. Y para abajo. Pimpollo. Pimpollo, me cago en todo. Es que lo tenía ya, es que estaba en el último, ya sabes, es que caerme ahí ha sido como. Chicos, esto es algo personal, lo vamos a pasar por mis pelotas, tío. O sea, pues. O no, depende, ¿eh? Hasta las 11:30 voy a estar aquí. O sea, a las 11:30 no hemos terminado este parkour, se termina el directo, ¿sabes? Lo digo. Joder, este es algo... ¿Cómo se ha ido para abajo, eh? Este le ha visto un euro, tú, que se me ha caído antes. 1, 2, 3. El euro el que lleva detrás, tú. 1, 2, 3. Vale, ahora que viene, un golpe. 1. Vale. ¡Loco! Pero tío, es que se me buguea en medio de la finura. Tío. Vamos a ver, Fargancito. No, andando no se puede. Olvídalo, hay un salto al final. Salto para coger el punto. Vale. Salto para coger el punto al final, o sea, ni lo intentes andando porque no se puede. Estos son como pruebas, ¿vale? Después de cada prueba hay un salto para que no te lo puedas hacer andando, para tocar malo. Vete primero. Sígueme. Mira, 1, 2, 3. Ahora vienen dos. 1, 2, 3. Tío. Ahora viene una. 1, 2, 3. Es que, Dios santo. Te has caído, ¿verdad? Me he caído porque me está poniendo muy nervioso en el Merem. Tío, es que no tiene sentido. Me bugué en el sitio que no hay nada. Tres. Me das por culo. Es que estaba, es que lo había conseguido, que es lo mejor. Es que me he caído al final, tío, es que lo había conseguido. Lo había conseguido. Yo creo que hay que torcer más a la izquierda que otra cosa, tío. Que no hay que torcer a la izquierda, que es como te estoy diciendo yo. Es que lo he ido haciendo bien. ¿Y por qué me lo estoy pasando yo ahora a todo? ¿Y cómo torcer a la izquierda? Porque los pivotes te mandan a la derecha. Mira, Fargan, mira. Mira. Te lo has pasado. Vale, ¿y cómo lo has hecho? ¡No, tío! ¿Qué pasa? El mando es nuevo, el mando que me he comprado hoy es nuevo. ¿Qué te ha pasado? Joder, tío, pues porque hay muchas más finuras, tío. Pero cuando te digo muchas más, es muchas más. A ver, tampoco hay tanta distancia, Fargan. Sí, tienes que pillar moto, tío. Dios, tío. Esto es muy chungo, tío. Elmer, lo siento muchísimo. Lo siento mucho, Elmer, pero las otras estaban muy bien. Pero con finuras no.
Lo siento. Si yo he podido, tú puedes, ¿eh? Ah, pero ¿qué quieres que lo haga de verdad? Es que está diciendo todo el mundo que la quitemos. Yo qué sé, te la puedes pasar en un directo. Voy a hacer un último intento así, desde así, en plan. Ya está, no puedo, no puedo, braste, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Vámonos al modo libre. Mira, tengo el siguiente punto, Fargan. Lo siguiente no es tan difícil. Ya, ya, pero no me va a pasar esto, que... ¿Te das por vencido, tío? Claro que me tengo que dar por vencido, no, pero yo no, la gente, ¿eh? Que no quiere, que se están aburriendo, tío. ¿Qué? Pero que no me pongas excusas de la gente, el ratón. Pero lee los comentarios, si se ha ido se han ido 1000 personas. Se han ido 1000 personas. ¡1000 personas! Vámonos, vámonos, ya está, ya está. Mira, voy a hacer... Para que te vayas tú, me salgo yo. Ya está, me he salido. Hermes, se te ha ido la pinza, tío. Pero para la siguiente... La hacemos. No, pero no de finuras. O sea, como las otras, como la anterior. Fargan, vente al modo libre, vamos a volar con la moto esta. Vamos a hacer el gilipollas, ven. ¿Con qué motos? Con las motos voladoras. ¿La tienes o no? Sí, tengo la buena además, ¿eh? Ah, yo tengo la mala. O sea, la mala, ya ves tú. Yo tengo la que vuela, vuela. O sea, la que no tiene ruedas. Yo esa me la puedo comprar, pero no me la voy a comprar. No te la compres, es tontería. Pues tiene ventado, chavales. Por cierto, primer capítulo, bueno, segundo capítulo en el canal de Ark, la serie de Ark. Las risas, ¿eh? Os lo digo. ¿Queréis que hagamos una rondita de chiste? Sí, podemos hacer una rondita. Vente, Braster, invítame a una sesión. Te invito. Y no pongo el Red Dead Redemption, lo pondría, pero no lo pongo porque si no me voy a viciar y me voy a tirar aquí un huevo de tiempo, ¿sabes? Si no, pondría el Red Dead Redemption ahora. Ya te he invitado, ¿eh? Te vas a viciar, desgracia humana. Yo sé, con el Red Dead, ya, ¿eh? A lo mejor dura el directo 6 horas. Me puedo coger los caballos legendarios. Pum, 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 pum. Los caballos legendarios, tú. Que están cada uno a tomar por culo, cada uno en una punta del mapa. Hijos de puta, ¿eh? Ya ves. Tunear las chimes, dicen. ¿Tuneamos la chimera? Oye, pues sí, tío. ¿La tuneamos? Cojones, que sí, vamos a tunearla. No sé si la tengo comprada, a todo esto. Pues cómprala, cabrón, si pasta no te falta. No, la voy a comprar, ¿eh? Venga, ¿pero te has unido ya? Sí, ya me he unido, sí. Voy a por ti. Espera, ¿cómo viene a por mí? Voy a por ti... Vamos, es que voy donde estás tú, quiero decir. Ah, no, vete a los Santos Custom. Estoy yo yendo. Claro, pero es que estoy a tomar por culo, estoy en el lago. Ah, hostia, pues yo también. Pues espera, vamos juntos, vamos a pedir un helicóptero o algo. Como en los viejos tiempos, Fargancita. Yo tengo la moto que vuela, Ah, pues entonces ve a los Santos Custom, cojones. No, voy para allá. Pero pídete la moto. Pídete la moto, la chimera ya. Sí, pero no sé si la tengo, ¿eh? ¿Cómo voy a pedir la chimera, Braster? Si... Ah, que me la compre, dices. Coño, que te la compre, joder. Es que no sé si la tengo, a lo mejor la tengo. No sabría decirte. No sé si la tengo, tío, la verdad. Cómprate otra, joder. ¿La chimera dónde estaba? Yo qué sé. ¿Dónde estaba? Pues en Southern San Andreas, ¿no? Yo estoy llegando a la ciudad, ¿eh? Patrullando la ciudad. Para saber dónde está. Patrullando la ciudad. Nada, saque chimera, venga, me la pillo. En rojo, mismamente. ¡Dios! Mi moto. ¿Qué hostia me he dado, tío, con un árbol? Vale. ¿La tienes ya? Sí, ya está comprada. La recibiré en breves en mi garaje. Qué bien.
Tony, Tony, no me llames, estoy desconectado. ¿Quién es Tony, por cierto, que me acaba de llamar al móvil? Es tu padre. Oye, ¿estoy yendo mal o hacia dónde estoy yendo, tío? Tío, la ciudad donde más iconito haya, tío. Sí, sí, tú, que me he perdido, me he perdido. ¿Pero cómo te vas a perder en un mapa que te llevas conociendo desde hace 5 años? Te juro que se me ha ido, se me ha ido el norte, tú. Si te digo el chombo, tú. El zombie. Lo que no me mola de esta moto es que el turbo, tío, se gasta, sube. Tienes que estar recargándolo, tío. Yo creo que la primera opresor es mejor para eso. Porque vuela, cae al suelo y vuelve. Sí, creo que es más rápida, ¿eh? Yo diría que es más rápida la primera. Sí, ¿eh? Porque yo estoy aquí al lado. Y esta, pero esta sería buena si no tendrías que recargarlo, tío. Si no tuvieras que recargarlo, sería buena. Hombre, claro, tócate los huevos. Pero tienes que estar frenando, cargándolo. Y es que tampoco dura nada, ¿sabes? Que lo gastas enseguida. Ya. También que si no la moto sería muy chetada, ¿eh? Pues también. Imagínate que tuviera el turbo ese para cuando tú quisieras. Estaría muy, muy, muy cheto. Vamos a tunearlo en la puta chimera. La chimera y el panto te deberías de tunear. No, me voy a tunear la chimera. Y el panto. Que no. Me voy a tunear la chimera. Pero por cierto, tengo que reventar este coche, ¿eh? Tengo que reventar este vehículo. No, coño. ¿Cómo que no? Lo dejas lejos, te pillas una moto. O te pilla otro coche o algo. Y te pide la chimera. Vale. Venga, que llega Fargan. Voy a robar este. Puestos a robar, pues le robo este, ¿no? Si quiere, si quiere. Se va a montar de copiloto, es que son colegas, creo. Ah, no. A ver, mecánico, a ver si encuentro yo la chimera ahora, tú. Yo sé dónde la he metido. ¿Te acuerdas cuando hacíamos estos vídeos, tío? Que solo hacíamos esto. Ir por el modo online haciendo el gamba. Ya ves. Qué recuerdos, eh. Cuidado, señor, lo siento. Señora, pero no acelere, no acelere, señora, porque si no, no puedo girar a la derecha. De verdad, esta gente, Con lo educado, con lo educado que soy yo conduciendo, eh. Aquí la tengo, la chimera, Fargan. Mírala, aquí está. Mi chimerita, mi chimerita. No ha pasado nada, chicas, no os preocupéis. Gracias, estoy aquí, vamos. Muy bien, Fargan. Voy a aparcar aquí. ¿Has pedido tu chimera? Sí, pero tengo policía, tío, tengo policía. Se nos ha liado, Me voy a esconder, me voy a esconder. Me voy a meter aquí. Este era mi truco, tío. Mi truco era meterme por aquí. Y no me puede pillar la poli. Era tu truco. Y el de todo. Y aquí no te pilla la poli, tío. Soy súper astuto, Qué súper astuto soy, Braster era flipado, Y ahora me pongo aquí y miro como Batman a los polis, en plan riéndome de ellos. ¿Cómo te puta? Luego, cuando tunemos la chimera. Yo te puta y tú con tu puta madre. Ahí, policías, miradme. Soy el rey de los santos. No sabéis dónde estoy, No sabéis dónde estoy. Uy. Los satanás del infierno, tío. Gracias, quítate de ahí que te va a ver la poli y me la vas a traer toda la poli. ¿Pero qué dices? Pero si yo estoy dentro, tontón. Uy, que viene un policía, tú, que viene un policía. Voy a esconder. Estoy viendo por ahí, mira, mira cómo viene. Por el pasillo. ¿Te está gritando a ti, Braster? No. No, ¿y por qué va tan corriendo? ¿Dónde va? Se ha ido, se ha ido. ¡Ja! Chicos, de nada por el truco, así os podéis librar de la policía, fácil, sencillo y rápido. Y luego voy a enseñar un parkour que me sé yo también, de los antiguos, porque yo antes hacía mucho parkour. Y es, si te tiras aquí, puedes bajar súper rápido, mira, ¿veis?
Y para salir de escaleras, que las escaleras son para las personas normales, nosotros no. Escucha. Qué tonto. Voy a llamar al mecánico para que traiga la chimera, tú. Venga, llama al mecánico y vamos a ver si cómo la tuneamos cada uno, ¿vale? Ya se va la poli, inútil si soy yo. El que ha atropellado a todo el mundo. A ver, mecánico. ¿Cómo la vamos a tunear, Blaster? Que esa es la cuestión. Tiene muchas cosas para tunearme tú. A ver, ¿qué dice? Uy, 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 uy. El Vegeta me pregunta, ¿qué tal el ARC? Pues muy bien, lo está apoyando la gente muy bien, entonces habrá nuevos capítulos. ¡Chimera! Vale, ya la he pedido, Blaster, ¿eh? Uy, me voy a poner... Uy, la granada. ¿Por qué me llaman este? Granada. El juego de la granada. Tengo la chimera, está aquí. Voy a por la chimera, lilo, 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 li. Me la he comprado en rojo, rojo que te lo cojo. Bueno, no sube ni un escalón la chimera. A ver, entro dentro, ¿eh? Y lo que tú quieras, Fargan. Abre, mecánico. Vale, a ver. Abre, rata. Abre, rata, estoy en la puerta llamando. Que te he empotrado la moto contra la puerta y ya te enteras. Repara el vehículo. Vamos a empezar, chicos, como los antiguos tuneando en 2.0. Blindaje a tope. También te digo que cuánto dinero tengo. Tengo dinerito. A ver, frenos. Si tiene millones, desgraciado. Frenos de carreras. Carrocería. Tendrá 80 millones la rata, tú. A ver. Quitamos el guardabarros. Me gusta el guardabarros. Guardabarros dividido. Todo lo más caro, Blaster. Para mi moto, que no la falte de nada. Sillín de piel vintage, por supuesto. Yo soy muy vintage. A ver, aquí, ¿qué es lo más caro? 2000, depósito diamante. Por supuesto. Cubiertas de correa, todas las correas que sea, para atar a la gente. Me vienen bien. Palancas de cambio, 5 quiero. Ah, no, vale, a ver. 4100. Jockey calavera. A ver, ¿cuáles son las otras? La granada también me gusta, Jockey calavera. Perfecto. Nos vamos. Cubierta de cambios. Palanca de cambios. Vale, perfecto, ya está todo esto, ¿no? Carrocería que me falta. Pero ya está todo, ¿no? Ya estaría. Ya está, ya me he comprado todo, ¿no? Palanca de cambios, lo último. Vale, motor. Bloqueo del motor. Motor cromado completo. Por supuesto. Ajustes del motor. La mejora ECU nivel 4, típica. Y filtros de aire. El tubarro. El tubo largo en ángulo, que es como para ir a juego con lo que llevo entre las piernas. Que no sabía, tío. El tubarro, qué gilipollas. Tubo largo en ángulo, perfecto. Lo tenemos ya. Filtros de aire, no queremos más ya. Escape. Escape hacia arriba, pues hombre. A ver. Hombre, pues el de hacia arriba está clarísimo. Explosivos. Bomba de control remoto, sí, por si el Blaster me lo quita. Bueno, la bomba de arranque solo. Creo que no, Creo que no funciona dentro de las carreras. ¿Ah, no? Sería la leche, tío. Bueno, los clasos no se los voy a poner porque el claso la verdad es que me da igual. Bueno, espérate, a ver. Qué mamón, tú. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Blaster, estoy haciendo música, no sé si te estás dando cuenta, ¿eh? Me voy a ir a la plaza de mi pueblo. Mira, Blaster, atento. ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto es! ¡Madre mía! ¡Mira cómo baila el solo! ¡Ay, Dios mío! ¡La cucaracha! La cucaracha. Bueno, no se va muy bien el ritmo. Pero creo que la cucaracha viene ya, ¿no? Fargan, tío. Vamos. Este me gusta. Voy a poner ese. En bucle. Voy a tunearla como mi Bati, tú.
Este me gusta. Voy a tunearla como mi Bati, ojo. ¿Por qué se ha acabado? No entiendo, me ha dejado aquí todo colgado. Luce de Xenon, por supuesto. Cubierta. Esto es lo ¡Oh, qué chula! A ver cuál me gusta más. No, como yo a ti no, como yo a ti no. Claro. Esta está muy chula, ¿eh? Esta me mola, ¿eh? La pátina patriótica, tío, es la caña, ¿eh? ¿Cómo? Esta. Pátina patriótica. Esta. A ver, ¿cómo se llama? ¿Pátina? ¿Será pintura? ¿Pátina? No, pátina, ah, pátina, pátina. Pátina patriótica. Ah. Sí, sí. Y luego, prevención de pérdida de robo. Por supuesto, está todo comprado ya. Matrícula. Amarillo sobre negro siempre. Pintura. Transmisión de carreras. Turbo tuneado. Ruedas, neumáticos. Mejoras del neumático. Neumáticos antibalas, por supuesto. Humo en el neumático. Humo rojo. Verde. Lo tengo, casi tengo la moto. Lo tienes, Braster. Me falta solo el humo del neumático. Bueno, a mí me falta toda la pintura todavía, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué color la pondrías a esta moto, Braster? Yo le he puesto chasis rojo y un nacarado, un metálico o un nacarado, ¿qué le pondrías? Pasé para ti. Tú ponle un metalizado y después el nacarado, tonto. Oro puro. Es que no te acuerdas de cómo va esto. No me acuerdo ya. Le pones un metalizado. No, es que quiero un mate. Me gustan los mates, tío. Para que te mate yo, ¿no? Pero es que un mate luego no lo puedo. Tenía que poner el metalizado primero, tío. Sí, sí, no. A un mate le puedes poner nacarado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero no queda igual, ¿no? A ver, no. No, un metalizado. Vamos a ponerle un metalizado en negro, que es temerario, ¿sabes? O sea, un acero negro, ¿sabes? Porque como yo, que soy acero para los barcos, mis músculos. Y luego le meto un nacarado, ¿sabes? Que lo va a flipar. Un nacarado, por ejemplo, en plan verde oliva. Mira. O un rosa. El rosa safter queda súper bien también. Me acuerdo con el negro. Queda súper chulo, ¿eh? El rosa fifster, perdón. Pfister. El rosa pister. El rosa al piste, que es el que se comía a mí. Mi paga por. No, el naranja chillón. El naranja chillón, fíjate la cómo le queda. Que bueno, ¿cómo la estoy dejando, Braster? Naranja chillón, 100% real. Vais a flipar. Mira cómo ha quedado, Braster. Seguro que quiere salir, por supuesto. Braster, mira cómo ha quedado la moto. No se ve una mierda porque es de noche, pero escucha, cuando la puedas ver. A ver, estoy saliendo. Mira estoy cómo saliendo. Brilla, mira cómo brilla cuando le da la luna. Ah, no, son las luces de freno, tú. Qué tonto, eh. Mira qué chula. Ah, oh, muy bonita. Mira. Sí, mola, el brillito ese me mola. ¿Has visto el brillito naranja con negro y luego que por debajo queda lo de la bandera de América? Sí, mola. ¿Has visto? No como tú, que es súper cutre. Las típicas llamas estas no se llevan ya, Braster, tío. ¿Cómo que no se llevan, tío? Se lleva este brillito, se lleva el brillito este que tengo yo en los ojos. Como mira, en mis ojos. Mira cómo se lleva. Mira cómo se lleva. Mira. ¿Pero rata? Mira cómo se lleva. ¡Ay, tenemos la cartera, tío! ¡Y me piro, Braster, que te peten! Voy a sembrar el campo por la ciudad con mi nueva moto. ¡Sí, este coche no puede hacerme nada, tío! Apartar de mi camino. Soy un temerario de la vida. Me voy a beber unas copas, Braster. ¿Dónde estaba el club? No me acuerdo ya. Me voy a tomar unas copitas, Braster. Tómate lo que tú quieras, tío. Pero te voy a matar. Me voy a los suburbios. Me voy a mi barrio, tío. A los suburbios. De la ciudad. A los suburbios. A los suburbios. Me voy a los suburbios. Es que ya me he tomado la copa. Me voy a los suburbios. Te has alcoholizado antes de tomártela, tú. Me he tomado la copa antes de empezar a tunearla, tú. Voy a entrar aquí, a mí no me pongáis vallas en el camino porque mira, me las paso todas por donde quiero. ¿Quién ha gritado? Que he oído gritar a alguien. ¿Has sido tú? Nadie gritar, tío, en mi barrio. En realidad este no es mi barrio, ¿eh? Me he perdido, tío, no sé llegar a mi barrio. He tomado muchas copas.
Aquí está la iglesia donde iba yo, Braster, a rezar, tío. Sí. Esta era. A rezar. Era esta, tío. ¿Qué haces, Braster? ¿Qué te crees? ¿Que no te puedo sacar de la carretera con esta moto? Justo lo que quería. ¿Qué le ha pasado a tu moto, tú? Mira, justo la, lo que quería. Está volteada. ¡Braster! ¡Bueno! ¡Un John Cena me ha hecho, tú! ¿Me has hecho un John Cena con la moto? ¿Me la has volcado? Ahí lo lleva. Que no me explote la moto, ¿eh? No. Saluda a la cámara. Toma. ¡Sorpresa! Espérate que mi moto. Espérate que mi moto me quema. Que viene a quemarme, tú. ¿Y este niño? Es un niño. ¿Jugaba al francotirador? ¿Parecía que no había niños en GTA? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay niño? No hay niños, no había niños en GTA, ¿no te acuerdas? No, no hay niños. Por la calle, ¿no? Por la calle no hay niños. Pues estoy siguiendo a un niño, ¿eh? ¿Cómo que sigue siendo un niño? Que no, que sigue siendo un niño. Que estoy siguiendo a un niño. Pero sigo siendo un niño también, Braster. Le voy a dar un capón a este. Niño, usted ha robado algo seguro. Porque no para de correr. Niño. Niño. Niño, venga aquí. Uy, qué guapa esa chica. Uy, las dos, muy guapas eran, ¿eh? Niño, que lleva usted colgando al hombro. Que usted ha robado algo seguro. Uy, que nadie aquí dentro, que han gritado. Contra la pared. ¿Qué cojones te hacías contra la pared, Braster? ¡Qué me he muerto! Escucha, que hay una fiesta aquí montada, Braster. Claro. Han gritado, han gritado y digo, ¿quién ha gritado aquí dentro? Y están aquí de fiesta, tú. Que sí, mira, mira. Vamos a colarnos, vamos a colarnos. Claro, claro. Por la puerta. Estamos invitados a la puerta. Aquí en la puerta. Que no quiero por la puerta, cojones. Ahí, me voy a bañar con esta gente, tú. Hola, chicas. ¿Qué le pasa a este? Está llorando un tío aquí. Pues se ha roto el cassette, tío. Está con sed, está con sed. No ha rezado a sed. Venga, vamos. ¡Ay, mira! ¡Qué pose! ¡Mira qué pose! No pasa nada, chicos, chicos. Que no queremos aguar la fiesta, tío. ¿Tenéis porros? ¿Tenéis porros? Tú sí, seguro. Mira, ya que estáis aquí los de la ambulancia, llevaros a este. Espera, que os le dejo sedado. Os lo dejo sedadito. Aquí está. Aquí está, llevárosle. Que lleva porros. Uy, es que está. Es que la ambulancia está con el tío que le pegó una hostia antes. Cuidado, señora, que se cae. Me ha sellado las bragas, eh. Venga, anda, pasa. A ver. Pasa la fiesta. Le están reviviendo, eh. Le están reanimando. Anda, pasa. A ver qué está escribiendo este tío, que está poniendo. Fargan, pasa, tío. Este tío estaba escribiendo aquí algo, tío. Qué pesado. Sé que es un pesado. ¿Qué? Pasa, anda. Vamos a coger la. Vamos a coger la ambulancia, Braster. A ver, somos los nuevos de. Somos los nuevos de la ambulancia. No me sale el nombre, tú. ¿Qué haces? No lo mates, que más trabajo que nos dan, que somos los de la ambulancia, tío. Somos los enfermeros. Cuidado, esta señora va a necesitar una ambulancia, urgentemente. La necesita. Bájate y hazle el boca a boca a esta señora. Está ahí debajo. Hay que sacarla de ahí. ¡No, no! No la líes, Braster, no la líes. Que no, que no. Vámonos. Qué pesada la policía, no para de ponerse en medio, ¡Estamos haciendo nuestro trabajo! Vámonos, Braster, vámonos, vámonos, que la hemos liado, tío. Se nos van a poner todas las estrellas, tú. Uy. Subnormal. Ven aquí, anda. ¡Corre! ¡Corre! Braster, lo intento, tío. ¿Necesitas una ambulancia? ¡No! Que no, que no, que voy para allá, que voy para allá. Que voy para allá, que necesitas una ambulancia, tío.
¡Corre, tío! ¡Nino, corre! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Ambulancia Express! ¡Hijo de puta! ¡Ya estoy! ¡Tranquilo! ¡Le revivo! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Levántese, hombre! ¡No ha pasado nada! ¡Le echo el boca a boca! Con la patada, con esa patada en los pulmones, he revivido a más de uno yo, Toma, ambulancia. Este, que me voy, que me está persiguiendo toda la policía. Que no, que tú no te vas a ningún sitio. Sí, me tengo que ir, tío. Que no, tío. Tengo que hacer el bien, tío. Hay muchos heridos en esta ciudad por la noche. Hacer el bien, tú. Hay muchos heridos en esta ciudad por la noche. ¿Sabes? No voy a tunear el panto, no de momento, ¿vale? Ya en el siguiente directo hacemos un poquito de directo libre y tuneo el panto. Aparcan, bueno, rata. Voy a aparcar en su sitio. No, voy a aparcar la ambulancia y dejamos el directo. Pero la voy a dejar en un sitio donde la podamos buscar el próximo día. Señora gente. Uf, voy a echar gasolina. ¡Qué susto! ¡Qué tonto! ¡Qué susto! ¡Qué tonto! ¡Qué susto, tú! ¡Se ha metido un susto el solo! ¡Qué susto, tú! Sabía que explotaba, pero pensaba que necesitaba más de un golpe, tú. Vale, pues nada, chicos, la ambulancia no ha hecho muy bien su trabajo hoy y la han despedido. Así que nada, voy a dejar el directito por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos mañana con otro directito de parkour y luego a lo mejor hacemos otro rato de directo libre, de ir por las calles liándola. Yeah. Así que nada, Braster, ¿me puedes decir cuándo cortar el directo? Porque luego no me entero. Claro que sí, adiós, chicos. Hacemos otro rato de directo libre, de ir por las gracias, calles. Por cierto, gracias, gracias. Yeah. Así que nada, Braster, ¿me puedes decir cuándo cortar el directo? Porque luego vale, no me yo entero. Te digo, Farga. Claro que sí, adiós, chicos. Otro rato de directo libre, de ir por las gracias, calles. Por cierto, gracias, gracias. Yeah. Así que gracias nada, a todos por estar en el directo. ¿Cuándo lo corto? Ya, ya, ya. Yo te digo, Farga. Claro que sí, adiós, chicos. Otro rato de directo. Espérate. Gracias, por cierto, gracias, gracias.